Y caballeros, bienvenidos a un programa más de Zona de Mike Salazar y Zona de Desmadre. Estamos emocionadísimos de que estén aquí con ustedes, pero antes, yo sí, cada vez que empiezo el programa se siente bien chingón tener una banda como esta. Fuerte el aplauso que se escuche para los muchachos de la banda, Paquito López, Quórum, toda la bandera hermosísima. Oiga, pero siempre traes nuevos, siempre, Paquito, siempre son nuevos todos. Oye, se renuevan a cada vez. Pasen conejos esos cabrones, se reproducen en 21 días. No, no es cierto, bien emocionados de que estén aquí con nosotros. Y pues bueno, es un programa especial por el día de San Valentín, el día del amor y la amistad.
Qué chingón tener un motel en estas fechas. Está súper chingón el hecho de la gente que haya invertido en los moteles. ¿Alguien sabe nombres de moteles? Está con madre, porque siempre preguntamos este tipo de cosas y los caballeros inmediatamente dicen: no, que no, quién sabe qué pedo. No hay pedo, o sea, no porque te sepas el nombre de un motel, meramente tuviste que haber ido, pero la verdad sí, o sea, ¿para qué nos chingamos? ¿Para qué nos hacemos, güey? Pero bueno, y pues el detalle en la actualidad del Día del Amor y la Amistad y la fregada es un pedo totalmente. ¿A qué me refiero? Antes sí había romanticismo, ahorita hay muy poco romanticismo, damas y caballeros. Díganme si no, hace aproximadamente unos 20 a 30 años éramos muy románticos. O sea, venía el Día del Amor y la Amistad, contratábamos mariachi, cabrón. O sea, le invertíamos al pinche pedo. Imagínate, eran 54 cabrones así de mariachi detrás de nosotros, de puras trompetas. Ahora imagínate 77 de violines para allá y las chingadas. Hoy estaba con un mariachi de esos en una colonia así de interés social, así. Había mariachi para todos, así. Porque hay veces que no es el mariachi pa las señoras así en las casas de interés social. Y, ay, mira, trajeron mariachi. Y luego ya la segunda canción empiezan a pedir: hermoso cariño, por favor, no es para ustedes, Pero antes había romanticismo. Las canciones que de repente canté. Ahora, te valía madre si cantabas o no, te valía madre. El pedo era demostrar el amor, échale mi mariachi. Todavía le dedicabas la canción a tu novia con la que celebrabas el Día del Amor y la Amistad, o tu esposa, al final de cuentas también. Bueno, en esta ocasión tu novia le decías: mi amor, esta canción va para ti con todo el amor y con todo el respeto, échale mariachi. Y de repente se escuchaba: esa no me la sé, pero esa no me la sé, otra. No, espérenme. Déjenme hacer mi trabajo, ¿sí? No es cierto, es drama. Es que este es a capela, ¿ok? El mariachi le bajó todo el volumen, entonces. De repente, échale mi mariachi, y de repente escuchaba: si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, cerquita de Dios, juntito los dos, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Y nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. No manches, está una pequeña serenata. Y luego, lo hubiéramos practicado, no nos sale. Oye, total, escuchaba la morra, escuchaba ese tipo de rolas. Imagínate, 18, 19 años, me estoy hablando de hace 30 años, pues se ponía muy contenta, ¿no? Digo: ay, qué bonito detalle. Desde arriba: ay, qué bonito detalle. La mamá que estaba escuchando también la serenata, o sea, la mamá de la muchacha, orinada la mamá, o sea: ay, mi hijita, te trajeron serenata, qué bonito detalle. Ay, qué nostalgia, porque ya no eres una niña, mi amor. Y aparte, me acuerdo que a mí también me traían esas canciones de serenata, mi vida, tu papá, cuando yo tenía tu edad, mi amor. Baja, por favor, baja y ve, dale un abrazo a ese príncipe azul que te está trayendo. Ándale, vayan a buscar ese rinconcito en el cielo, fíjate. Qué manera tan sutil de: vaya, mija, que se la cojan. O sea, pero había romanticismo. Me explico. Así lo sé. Sí, cierto, se le iban a coger. Sí. Pero había romanticismo al final de cuentas. Ahorita ya no. O sea, ahorita ni mariachi contratamos principalmente. Ahorita ya al mariachi, vámonos a la chingada, órale. La pinche bocina de Coppel, así Bluetooth, esas de la que le prende la bocina, así fluorescente, que cartonea. O sea, es la característica de esa. Yo creo que la raza que va a Coppel dice: ¿tiene bocinas que cartonean, por favor? Sí, aquí. Le subes al 2 y ¡ah, qué chingo se escucha! No, total, ahora ya traes tu celular, lo conectas a Bluetooth y todavía le dices, o sea, los morros de ahora, 18, 20 años: mi amor, esta canción va para ti con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto. Si tu novio no te mama, ¡óyeme, ching!
¿Qué pe-? Y todavía le invita a bajar. Baja pa' casa que yo te la motoa. Mami, yo te la motoa. Y la muchacha, ¿tú crees que indignada? No, conté. Ay, qué bonito detalle, mi amor. Qué padre. Qué bonita serenata. La mamá, ¿tú crees que también se indignó? Claro que no, porque también le dedicaban ese tipo de canciones hace algún tiempo. Ay, mijita, qué bonito detalle. Qué nostalgia. Porque a mí también me dedicaban esas canciones cuando yo estaba chiquilla. Baja, mija, que la laman toda. Óyeme, chingada más. Pero ya es muy así este rollo. Antes, los cantantes de hace tiempo, mira, principalmente los cantantes de ahora, reggaetoneros, se tocan. Enfrente le hacen así. ¿Cuándo chingo te imaginaste tú a José José que se tocara enfrente del público? ¿Cuándo nos dejamos que nos faltan al respeto así? ¿Te lo imaginas a José José así? Qué triste. Todos dicen que soy cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina mira. Alejandro Fernández, ¿te lo imaginas tú, Alejandro Fernández, tocando? Bueno, sí, ay, sí, sí, Diego, sí. No, pero enfrente del público. A eso me refiero. O sea, obviamente José José también se tocaba, pero no enfrente del público. Pues la señora, sí, yo sí me lo imagino, la verdad. Viendo a otros hombres. Ay, no. No, pero lo que voy, imagínate, charrote, porque mide uno, no sé, como uno o 2 metros 18, algo así. 2 metros de altura y los 18, no me preguntes. No sé, pero ha de medir 1.90, 1.80 y casi 90, ¿no? Pero te imaginas traje de charro y que de repente salga el palenque y... ¡Ay! Ya no la cantaba, nada más se la pasó. ¿Te imaginas tú no vayan a decir, sí, también me lo, a Juan Gabriel? O sea, a pesar de todo, era un caballero. Era caballero, era hero, era, no sé, pero pero no te lo imaginabas así, te lo, querida. Ahí, en cada momento, todos los momentos, este momento de mi vida. No, no, yo creo que le queda más la de vamos al Noa, 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 Noa. No, ¿sabes cuál le queda mejor? La de no tiene nada, 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 nada. Ese sí le queda. Cambiaron mucho las, muchas gracias por eso, que nomás uno así, bravo, bravo. Ahora sí queda el gracias por ese aplauso, sí. Qué bueno que se están divirtiendo. Oigan, pero han cambiado mucho, o sea, los artistas de antes con ese, repito y reitero, con ese romanticismo, tú te imaginabas ahorita, o sea, ya no hay tanto vocal, ya no hay tanto espectáculo. ¿Sí me explico? El espectáculo está en toda la pinche iluminación. Es más, puede dejar de cantar el pinche vato que estás viendo ahora. Ah, está bien padre la iluminación. Ah, mira los drones. Ay, qué padre. Oye, pero antes nada más una guitarra, un teclado o algo, salía, no sé, Luis Miguel, ese vato es un espectáculo verlo cantar, o sea, nada más, es más, se transportaba hacia con los mismos ángeles, ¿a poco no? De repente el vato salía acá, nada más verlo, biches trajes chingones que traía el vato, su caminada, y que te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera, te detengo, ya sé que mi cariño te se va, regreso, no. Yo soy tu dueño. Imagínate en tiempos de COVID. Los que compran boleto en primera fila, así como que, no, espérate. No manches. O sea, el otro, Andrea Bocelli, no sé si algún día les tocó verlo en vivo. Me acuerdo perfectamente una vez yo fui a verlo en vivo a Andrea Bocelli. Me acuerdo que lo suben al escenario. Obviamente, ¿verdad? Lo tienen que subir. Más gacho ustedes que se rieron, cabrón, que lo querían dejar que se subiera solo, no chinguen tampoco, ¿no? Pobre Andrea Bocelli, así como que, bienvenuti. Es para el otro lado. Ah, sí, perdón. Se ponía a cantar. Este vato no te transportaba hacia con los ángeles, o no te transporta hacia con los ángeles. Es un ángel cantando, un ángel. El vato empezaba a caer. Para ti volaré,
por cielos y mares hasta tu amor. ¡Ah! Ahí es donde abría los ojos. ¡Ah! Oigan, también en el regional mexicano hay muchas, por decir, hay canciones que no entiendo y que supuestamente son así. Bueno, muchas son de pachanga, pero no entiendo, o sea, repito, ya no hay como versos de amor, o sea, o más que nada en la banda, por decir, si hay románticas, que generalmente cantan Minions, no sé si te ha tocado, en las bandas románticas cantan Minions, o sea, me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí, ahora papoy, no, papoy, ahora bebé, si un día dije, ahora bebete, no, bebete, no lo vuelvo a repetir. Agar papaya. No, papaya, papaya. Papaya. ¿No? Pero también hay rolas de acá guapachosas que de repente dicen chingader. Por si hay una donde el vato está haciendo una venta. Así, caguates. Caguates pistaches, pum, plum, caguates pistaches, pum, plum. ¿A cuánto la bolsa? Pum, plum. ¿A 10 la bolita? Pum, plum. Con sal, limón y chile. Con sal, limón y chile. Oye, ya véndele la pinche bolsa a cacahuates, cabrón. Oye, estaba una fila, güey, esperando así que terminara de cantar el pendejo. Oh, yo quiero cacahuates también, cabrón. Hay otra muy famosa que se hizo muy famosa. Te lavaste la cara y el mono no, man. Te lavaste la cara y el mono no. Una vez en una boda, aquí en Santiago, Nuevo León. Club de Leones, 2,300 personas en la boda. Es que como somos 2,300 aquí en Santiago. Somos 2,300 habitantes, güey. Neta. Te lo juro, aquí por decir, para ir a una boda, no ocupas dar invitación, perifoneas entre las calles para que vayan. Ahí voy a las 9 de la noche. Ahí voy a las 9 de la noche. No falte. Habrá pan de elote. Una vez se metió aquí el fraccionamiento de enfrente, ahí en Punta la Boca. Ahí voy a las 9 de la noche. Ay, sí, ¿cómo están los vecinos? Van a decir, no es cierto, yo no lo escuché. Oigan, digo, los que vienen, Punta la Boca, yo vivo acá para la herradura y ese pedo. Cátelos y cosas, ¿cierto? ¿A qué chingón? La otra que dice, te lavaste la cara, hermano. Una vez ahí en el Club de Leones, estaba mi vieja, estábamos bailando una canción acá romántica. Acá no me acuerdo cuál chingados era, acá, romántica. Esas que duran 7 minutos así, pero en el Tableton la recortan como a 1.20. ¿Por qué se ríen, cabrón? ¿Por qué se ríen? ¿Porque saben de ese pedo, ¿verdad que no? Y la esposa, ¿por qué te reíste, mi amor? No, este pendejo, no, chingaderos que anda diciendo. Te lavaste la cara y el mono, no, mi vieja. Sacamos a bailar esa canción, ahí en la boda. Te lavaste la cara y el mono, y mi vieja, ay, qué padre está. Te lavaste la cara y el mono, no. Te lavaste la cara y el mono, no. Y todavía me decía, ya me la aprendí. Decía mi vieja, ya me la aprendí. Te lavaste la cara y el mono, y preguntaba, ¿cómo se llamará? ¿Quién sabe? Hasta la cara y el mono, no. Y todavía me dijo, es más, esa canción me queda. Le dije, mira, mi amor, vamos a sentarnos porque es, vas a empezar a sudar y se van a dar cuenta que te lavaste la cara y el mono, no. ¿Qué hacemos en la actualidad? Sí hay, o más bien, ¿qué escuchamos en la actualidad más bien? Sí hay canciones que tienen su romanticismo. Hay canciones que les cantamos al amor. Uno de los exponentes de las canciones así románticas de banda es Espinoza Paz, que yo digo que es el Arjona de la banda. ¿A qué me refiero yo? ¿Te acuerdas Arjona cuando hace algunos años componía? Que decías, ay cabrón, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, que ronques por las noches y que duermes de revés, que dices que tienes 20 cuando tienes 23, dice, no manches, güey, qué chingón compone este cabrón. Pasaron unos años y como que se le cruzaron los pinches cables, porque el problema no es problema, el problema es que te quiero, el problema es que no sé, el problema es que quién sabe, el problema es que a veces, el problema es muy probable. Y terminaba, estoy intrigado, ¿cuál fue el pinche problema, cabrón? ¿Cuál fue? ¿No? Y Espinoza empezó más o menos igual. O sea, Espinoza, canciones de desamor, me haré pensar en fa. Chica. Un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y decías, oh, manches, güey.
Gracias. Qué chingón se siente que te aplaudan en un pedazo que nunca te habían aplaudido, güey. Está chingón. Me voy a chiflar y la voy a cantar completa. No, perdón. Chinga madre. Es que a mí nada más me gusta hasta la mitad, completa no. ¿A qué? ¿Por qué se rieron así? Como, ay, ay. Estamos hablando de la canción. A ver, otra vez en fa, Paquito. ¿Me das retorno aquí a la música, por favor, si eres tan amable? Está con madre para con ustedes. Dubrasca la pista. Sé que nada pasará si mañana no me ves. ¿Cómo puedo asimilar que por este soñador ya no tienes interés? Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. ¿Cómo puedo asimilar que por este soñador ya no tienes atención? Ahí viene, Paquita, ahí viene, dice: me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Imagínate, gente, con madurez. ¡Ay, se movió el tubo! La barra. Con madurez. Yo me voy a retirar y por primera vez me voy a retirar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Estamos de acuerdo que esas rolas, dices, ay, pinche Espinosa, no manches, ay, aquí mira, se me hizo así el corazón. Pero luego sacó unas chingaderas que las escuchas y alguien me puso el dedo. ¿Cómo chingos te lo imaginas? En el mero auge, pues sí. Pues es con lo que rima, ¿no? Ya le expliqué con manzanas, ya le pedí unas manzanas. Tranquilos. De repente uno pregunta si va a haber, los hay, y no sabemos si los vaya a seguir habiendo, porque no sabemos qué otro tipo de canciones vayan a componer. Pero hay un muchacho que tiene 24 años recién cumplidos, que tiene un vozarrón que mis respetos. Único pero que le pongo yo a este muchacho, principalmente, que ya no se pinte la cara, ¿no? Porque este está al revés que Michael Jackson. O sea, quería ser blanco y este vato ya casi es así, todo pintado así de negro. Pero se llama Cristian Nodal. Vozarrón, mis respetos. Muy probablemente puede ser el Vicente Fernández en un futuro. Y claro que tiene que seguir sus pasos para poder pagar el pinche anillo de Belinda, porque, oye, todavía lo anda para 60 millones de pesos. 60, hazme el chingo, por favor, pon atención. 60 millones de pesos, 60 millones, escúchame, 60 millones, pon 60 millones. No lo sé ni escribir yo, esa chingadera, no lo sé ni escribir. ¡Ay! Todavía rompieron y no les preocupa. Oye, que el anillo, no, chingadas. ¿Qué nos espera a nosotros, los mortales? Simples mortales, que nos costó 7,200 a 12 meses sin intereses. Y que todavía te le pones mamón a tu vieja. Ey, cuídame porque me voy. Con todo y el anillo, a chingar a su madre, te dice. Pero bueno, regresando a lo que íbamos, único pero que le pongo yo a Cristian Nodal: pareciera que canta sus canciones un pedacito con la mano afuera de la bolsa y otro pedacito con la mano dentro de la bolsa. Uno afuera de la bolsa y otro pedacito dentro de la bolsa. Empezamos con la mano afuera de la bolsa. Y dice, ¿cómo dice?
Esa sí. Sí, esa es, ¿verdad? ¿Cómo dime nada más lo primero. ¡Ah, la chingada! ¡No manches! ¿Cómo se me vino a olvidar? Desde hace tiempo. Ah, o sea. Sí, es, ¿no? Desde ese tiempo ya nada es igual. Aquí está el papá de Cristian, güey. Dice, espérame. Dice, desde ese tiempo ya nada es igual. ¿Cómo dice? Ante mi Dios te podría jurar. No, es que no iba a empezar ahí. No iba a empezar desde el principio. Miro tus ojos y ya nada es igual. Era lo mismo, ¿va? Cuando te quise y te quiero todavía. Ahí es donde se mete la mano a la bolsa. Adiós. ¿Por qué será? ¿Qué se agarrará? Ay, hijo de la chica. Tiene que haber algo, como que hay una conexión con la garganta y algo así. Pero bueno, vamos y caballeros. No puede ser, fíjate, güey. Y me gusta un chingo esa canción. No puede ser que en este momento se me cerró el pinche mundo. Ha de ser la multitud que hay en el estudio. Damas y caballeros, así vamos a empezar. Zona de Desmadre con servidor Mike Salazar. Paquito López, suerte, dice. Tratando de acordarme la pinche canción y no puedo, pero bueno. Ay, mira, el consuelo del pendejo. Estamos en vivo, o sea, todo se puede equivocar. Damas y caballeros, es un placer que estén aquí con nosotros, a toda la gente que nos esté viendo desde la comodidad de su casa, porque muchos están ahí en el Smart TV, otros están desde el estrés del tráfico, puso su celular, tenga cuidado, no se vaya a dar en la madre y luego de repente, buena persona, marca, me distraje. No, señor, si tiene precaución, pues ahí les mandamos saludos a todos ustedes que nos están viendo desde su dispositivo. Dispositivo móvil. En este momento les pedimos a todos por favor que nos compartan la transmisión. Es muy sencillo, póngale compartir, dígale a su raza, a su gente. Oye, que tengo 5,000 amigos, que tengo 4,200. O hay raza que tiene 5 o 7 amigos, pero también son bien importantes. Dígale, oye, mis 7 amigos, vénganse para acá a ver la transmisión de Mike Salazar y Zona de Desmadre. Estamos emocionados porque este ya es nuestro cuarto programa de nuestra quinta temporada. Y la verdad que poco a poco se ha dado cuenta la gente aún más. Estamos bien emocionados porque fíjense lo que pasa en este fenómeno de el programa y nuestra quinta temporada. Hay raza que se va uniendo apenas a nuestra transmisión desde hace 5 años, que no sabía que existía Zona de Desmadre. Quiere decir que este programa, este el formato a los que les hemos a lo que lo hemos cambiado, pues les ha gustado y les agradecemos eso. Entonces vaya a decirle a todos sus amigos que todos los lunes a las 8 de la noche desde el Auditorio Santiago en el municipio de Santiago, Nuevo León, Pueblo Mágico, transmitimos este programa totalmente en vivo. Tenemos gente en el estudio, lo cual les agradecemos muchísimo. Y si usted próximamente quiere venir a ver presencialmente el programa, tiene que mandar, por el momento, después les diremos otra dinámica, pero por el momento tiene que mandar un correo a zonadesmadre@mksagencia.com para que se ganen sus accesos y vengan a disfrutar por el momento gratis, suertudo. No es cierto, así como el estacionamiento de Esfera, ¿verdad? Había raza que iba nomás a estacionarse ahí. Es que es gratis, güey, vamos a estacionarse ahí. Ya nomás empezaron con 25 bolas. No, ya no me gustó Esfera, la verdad que pero bueno, así es que ya lo sabe mi gente, algún día quiere estar aquí con nosotros, esas son las bases, ¿les parece? Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos truje chencha, damas y caballeros, y vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Es un excelente comediante con 15 años de trayectoria también, es mi amigo, es mi compadre, lo aprecio muchísimo, y él es Charlie Rodríguez, mejor conocido como Chiron Man. ¡El aplauso! Yeah.
chinga. Siempre quise hacer eso. ¿Qué onda, mi Mike? ¿Qué onda, Charricosa? Oye, aquí, bien, bien. Oye, con gente y todo. Vente aquí de este lado, por favor. Me siento siempre en domingo. Vente aquí de este lado, por favor. Aquí, Mike. Ahora aquí, que estás más delgado, me gustas más, ¿eh? Ah, sí, para compadre. Para que lo sepas. ¿Tú crees? Vente para que te haces para allá, güey. Aquí, quédate. ¿Qué tengo conmigo que hacer, compadre? Pues porque es zona de desmadre. Vamos a encuerarnos todos. A besarnos. Nunca he cogido en Santiago. ¿Qué se sentirá? Oye, no, en la, no. Oye, te recuerdo, en la presa de la Boca, pero allá. Ah, allá, sí, cierto, allá por las cortinas. Sí, pero allá más para allá, o sea, sí por. No, por las cortinas, güey, pues no que no conoces, cabrón. Sí, por la Cueva de los Murciélagos, un día dijo. No, ya te pasaste de la pinche me presa, güey. Me dijo que ya, párate porque mandé la pipí. Y yo te lo uso con el flash del celular y ahí va uno de mañana. Es otra historia. Sí. Y ahí hay que. Ya estaba contando intimidades. Sí, o sea, le fuiste al usar. Para que no pisara una popó, un sapo, una víbora o algo. Bueno, y la víbora. Y yo usando bien, dije yo, pues, ya que estamos por ahí. Si ah, no sí. Ahí. Ah, ¿te creías, compadre? O sea, acá, no, outdoor, o sea, fuera, acá. Sí, es que la naturaleza es bien sabroso, ¿verdad? Oye, compadre, ahorita que estamos en esto del amor. Ajá. Hay gente que mañana va a celebrar el San Valentín y ya ni se quieren, ¿verdad? Mira, mañana va a haber regalos y forzadote la cena. Y luego, pues ya se van a dejar, ¿verdad? Y luego dice uno de vatos, sobre todo niñas, no se me enojen, las que están en casa tampoco, va, porque a veces pueden ser sensibles, pero uno de vatos sí se pule, ¿verdad? Okay. Que una bolsita, que unas botitas, que un monedero, que un perfumito chido. Y la mujer, ¿qué te da? Un cinto clon, ¿verdad? Unas chanclas. Un fuchi. Unas chanclas de baño, porque las tuyas están mal pisadas y se te reventó de un lado y le pusiste un alambrito de Pan Bimbo para que durara otras. Otras 8 bañadas más, entonces ella te compra unas chanclillas o una playera que a ella le vale madre si te queda o no. La pidió en internet, okay, y te la pones y pareces perro empachado, así con toda la panzota. Bueno, pues como así va más o menos. Como así. ¿Para qué lo explico? Si así se ve. Tú solapas, oye, sí, Charlie. Sí, compadre, pero no, qué bonito que van a celebrar, aunque no se amen, porque mira. Mañana hay que ir a los moteles. ¿Verdad? Exacto, hay que invertirle. Y ahí se llenan mucho. Ya, y no, normalmente en 3 semanas son de 12 horas. En fin de semana son 6, pero el 24 son de a 3 horitas. 3 horas. Llegas, avientas lo que tengas que aventar y te enjuagas y te vas. Porque hay que darle velocidad, ¿verdad? No, y mira, y es muy importante que los matrimonios que ya están un poquito cansados de la monotonía, como aquellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquellos de Shakira y el Piqué. Oye, que le varíen, vayan al motelito. Porque mira, me van a dejar mentir. Muchos vatos ya se dieron cuenta que la mujer, pues ya no es igual en la cama, ¿verdad? Que le dices, muévete. No, pues no tiene motivación, compadre. Okay. Y a veces uno se pone cachondo y le dices, amor, vamos a bañarnos, ¿verdad? Porque ella no quiere bañarse encuerado con la vieja. Y te dice, no, báñate tú, yo me baño ahorita. Y como que sientes que no te entendió, le dices, pero juntos, bañarnos. Y ella, no, tú, es que yo tengo cosas que hacer y me va a calorar de nuevo, mejor al final yo me baño. Ella te está tratando de hacer entender que no caben en el pinche bañito, ¿verdad? Porque, compadre, uno tiene casa chica, compadre, casita así pequeña, bañito chiquito, están todos sofocados los dos entre el agua caliente, a la ventana, y la ventana agarrando aire, ahí va. Y luego peor, compadre, tú la pones así recargada, así abajo de la regadera y tú estás a toda madre, pues te cae el agua aquí en el pecho, metes la cabeza y te enjuagas santito así con madre, ¿verdad? Y ella así dice, ¡dame agua! ¡Tengo calor! Y luego la volteas, La tienes que voltear y ahora le da el agua en el lomo a ella y tú estás pegado contra la pared así, con las dos llaves aquí en los riñones, así. Y tú, ya me duelen los riñones, pues muévete. Y luego ella se quiere recargar en el cancel, pero está zafado, se cae así. Las dos pinches láminas del cancel así sobre la taza y el lavabo. Y si es cortina, peor, me queda con todo y tubos ahí. Entonces van a un motel, jacuzito, alberquita, sillón del Kama Sutra, todo lo sabroso que te ofrece un motelito. Sí, señora. Pero bueno, ahí quedó un consejito. Un fuerte aplauso para Charlie Rodríguez, Chiron Man. Gracias. Oigan, ¿quién es? O más bien, quien también tiene mucha experiencia en el amor es nuestro siguiente invitado. No lo digo por otra cosa, simplemente que el caballero es un galanazo. ¿Cómo no? Es un dandy. Es un dandy. Es un dandy. Y él a veces no lo quiere aceptar, pero pues ahí todavía qué mamón, ¿verdad? No, es que como por más que le quieres acomodar, más lo empina.
Es un caballero muy elegante, muy carismático, sobre todo muy inteligente con su trabajo. Sí, y su muy, comedia. Muy creativo, exactamente. Creativo. Tan y creativo que todos hemos contado un chiste, Roberto. Por dos. La huevo. Oye, compadre, pero fíjate, las cosas que más le gustan a la mujer de un hombre que esté guapo, que haga reír, que sea inteligente y que cante bonito. Y este güey tiene todas. Todo lo tiene ese señor. Pero te faltó una. Y las tiene todas. Ah, pues me parece que las perlas en el pito como babo. Damas y caballeros, es un placer para nosotros tener aquí en este programa al máster Rogelio Ramos. ¡El aplauso! ¡Bien! ¡Era nomás! ¡Yeah! ¿Escuchamos a Rogelio? ¿Escuchamos a Rogelio? No sé. Ah, sí, ¿se escucha? Ya te escucho, excelente. Oye, yo estoy aquí parado y empiezan a decir todas esas pendejadas y yo dije, ah, cabrón, ¿a quién invitaron? ¿Quién no sigo yo? Oye, la verdad es un placer estar esta noche aquí. Me están diciendo que nos metamos a la luz porque estamos afuera de luz. Y los invito también a que tomen asiento, si eres gracias, tan amable. Roger, gracias, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias, no, al contrario. Un placer, gracias, me equivoqué. Gracias por la invitación y gracias por... Por toda la bola de mentiras que dijiste, me da mucho gusto. ¿Cómo oye, crees? No, es que aparte, digo, lo hace adrede, fíjate. Ajá. Y tú también, cabrón. Te dicen cosas para que ahorita que salga digan, no, hombre, pinche viejillo, pedorro, cabrón. La pusimos muy alta. Sí, sí, pues fueron la vara muy alta. Y bueno, pues yo afortunadamente este 14 de febrero me la voy a pasar súper bien porque mi mujer me dijo... Vamos a vivir el mejor febrero de la vida. Le dije, órale, nos vemos el marzo. Para que ya no haya tanto, sí. Así ya. Sí, digo, es que son muchos años ya, ¿no? Nosotros ya, ahora sí que de coger ni hablamos. Digo, ¿qué? Sí, no. Para nosotros un 14 de febrero o 14 de marzo o de mayo es la misma madre, ¿no? Ya son muchos años juntos y la verdad, pues, un hombre de mi edad, aunque parezca que tengo 70, tengo 63. Un hombre de mi edad, ¿qué te gusta que tenga todavía de actividad sexual? Unos 10 o 15 minutos. Yo pensé que años. No, 15. Minutos. Que bien repartidos me dan para 2, 3 años, cabrón. Porque tampoco de pendejo me los gasto todo luego. No, ¿no? Me voy calmadón. O sea, yo pensé que 10, 15 minutos en un solo acto, ¿no? O sea, no, pues pudiera ser, si eso valiera... Pero si yo tengo 15 minutos, de pendejo me los gasto todos juntos. Sí, o sea, no. O sea, me dan para 2 años, güey. Su minuto, ándele, y ya. ¿Ya con eso? Sí, ya digo, yo sí. Ella no sé. Y ese es otro tema. Eso es, sí, sí. No, yo ya, afortunadamente, en ese tema ya estamos retirados. Y la otra vez me dijo mi mujer, estamos. Le dije, bueno, yo. No sé, sí, sí. Y yo no tengo ningún problema. Sí, yo siempre sugiero... Que la mujer debe estar bien atendida, aunque no sea por uno. Claro. Por quien sea. Para que estén contentas, porque. Y más, güey, si andan. O sea, llegan con el sentido de culpa y hasta jugo de naranja natural te hacen, güey. No. Chiga. a ese nivel de que. O sea, sienten culpables y vienen bien atendidas y te tratan a toda madre. Entonces yo ando buscando un Sancho que tenga lana para que no me cueste a mí el regalo, güey. Para que no te cueste. Oye, Roger, pero no me vas a dejar mentir y a lo mejor vas a pensar que es cebollazo o algo, pero. Te buscan, de repente hay morras de 20, 25 años que te escriben, que te coquetean, sí, o algo. Que me dicen, salúdenme a sus hijos. Sí, sí, güey. ¿Cómo van a ver de 20 años, güey? No mames. ¿Qué? ¿Cómo, güey? O sea, no hay. Arqueóloga, chingazo, ¿qué, güey? ¿Cómo, güey? No, una muchacha de pinche vieja saltatumbas, no. Sofílicas, necrofílicas. No. Mira, a mí ya no me coquetea, bueno, menos mi mujer, ¿verdad? Ya no me coquetea nadie, hombre. Y qué bueno, porque donde me ilusione y luego voy a ir a quedar mal, cabrón. Para dar vergüenzas. No, hombre. El otro día, perdón lo que voy a platicar, perdón a la gente que me escuche, perdón a mi familia. Chica, va a estar fuerte, va a estar fuerte. Sí, chingazo. Sí, oye, pues a mi mujer le da por cambiar la decoración de la casa cada rato. Entonces, y no me avisa, güey. Okay. Yo digo, no tiene por qué avisarme, ¿verdad? Pues eso, ya ves que uno juega de visitante siempre, todo es de ellas. Entonces lo cambia y en la madrugada me levanté y veo, y yo pensé que se había metido alguien, güey. Y yo digo, mijo,
tráeme un bat. Se metió un pinche viejillo y era un espejo. Entonces. A ver, no, espera, a ver, momento. Ese no era el chiste, chicas. Veo que es el espejo. Dije, ah, cabrón. Y ya me viene el espejo y empecé a platicar yo con el espejo. O sea, yo platico conmigo mismo, pero con todo y espejo, porque no estoy tan pendejo de miedo, ¿no? O sea, sí, sí, yo solo no, con el espejo. Y le digo, oye, güey, qué viejo estamos. Me dijo, sí, tú más. Le dije, oye, ¿tú crees que tú y yo nos podremos ligar una morrita, una huerca todavía, tú y yo? Y me contestó el espejo, me dijo, ligárnosla, o sea, sin gastar billete. Digo, sí, sin que le metamos billete. Y ya no me contestó, güey. No, me hizo una seña así como... Dije, te lo voy a mostrar, cabrón. Yo voy en mi carro, güey, el otro día. Y vi una muchacha, digo, joven para mí, ¿verdad? Debe haber tenido unos 34, 35. Digo, yo tengo hijas que siempre mis hijas dicen, ¿y para qué dices? De más de 40, pero bueno, la vi. Sí, es que mis hijas dicen, ¿quién te pregunta? Pues me vale madre. Entonces la vi a la huerca, unos 30 y me le acerco, güey. Y de pinche voz, hola. Y se asomó, me dijo, hola. Dije, ah, cabrón, qué rápido. Chinga, chinga. Digo, te llevo. Y se asomó, me dijo, pues como 30 años. Pero mira, mira, la neta, qué bueno que me dijo que no. Imagínate, Mike, ajá, que se me suba al carro y que me diga, llame a donde tú quieras. Ah, su pinche. No, mami. Lo primero que voy a pensar, dice, en la cajita dice que me la tengo que tomar una hora antes, ya no me dio tiempo, cabrón. Mira, yo volteo ya y le digo, ¿por dónde vives? No quiero ir a mi casa, quiero estar sola contigo. Dije, ¿cómo se llama tu papá? No lo conozco, hombre. ¿Qué? Y me la llevé malamente, porque yo soy un hombre infelizmente casado, me la llevé a un hotel. Sí, porque felizmente, es una mamada eso. Entonces me la llevé a un motel, güey. No, cuando, oye, 33 años, en sus meros moles, güey. Iba caminando y yo dije, hija, yo volteé, dije, mira lo que va a cenar mi chulo. Y cuando llegamos al cuarto, la muchacha se desnudó. Un cuerpazo, güey, cuerpazo. Que cuando se quitó la ropa, ya no me quité yo la camiseta porque tengo las chichis más grandes que ella. Dije, no, no. Tampoco se trataba de humillarla, ¿verdad? No, tampoco. Y tengo que reconocer que la chavita está inspirada, mi Chairo, ¿no? Inspirada, güey. Haciendo, pues, y yo resignado hasta que. Hasta que en un arranque de honestidad le digo, mija, hey, niña. Ahí déjele ya, hombre, está todo babeada la sábana, ya déjele ya. Le van a dar calambres en la quijada, mañana no va a poder masticar un pinche chicle, hombre. Es por demás, esta cosa nomás mi vieja le entiende. ¡Trae código! Chinga. Ustedes aplauden, pero sí fue cierto, güey. O sea, creen que es chiste, pues. Ni modo. Son cosas ciertas. Oye, pues la verdad que ya estamos entrando como... En calor, no, estamos entrando en calor, espérate, pero de una manera agradable. Bueno, las otras calenturas también son agradables. Les ofrezco algo de tomar, Charlie, mi estimado Rogelio. Pues que está bueno. Algo que madre, quieras. ¿Qué tenemos? Ah, cabrón, ¿qué es eso? Ah, esto lo vamos a usar un ratito más. ¿Y yo? Sí, ah, sí. Pues okay. Para demostrar, para hacer, vamos a hacer dinámica de grupos. Qué bueno, porque dije, no me puedo morir. No me puedo morir sin eso. Y yo dije, pues... A lo mejor me muero virgen ya, pero pues bueno, ya veo que no. hoy fue el día. Oigan, bueno. Entonces, ¿qué se toma mi Charlie? ¿Qué se toma mi Roger? Lo que tenga usted. Lo que tenga. No, digo, yo, usted sabe que yo, es que yo tomo y luego me da por... ¿Por qué? Ay, llega. No, hombre, lo que tenga, que no tenga alcohol o que tenga poquito alcohol. ¿Tonayán puede ser? Por ejemplo. ¿Tonayán? ¿Tequila? Tequila, por ejemplo, que tenga poco alcohol. Ah, no, un tequila no. Que tenga un poco, sí. No, bueno. No, una coca, un lo que sea, hombre. Agua, coca, lo que sea. Un refresco. Se te van a subir las hormigas, Roger, ¿no? Pues aunque sea algo que se me suba ya, chinga, o sea, lo que sea. Ya no se me sube nada, güey. ¿Nada? Nada es nada. Válgame Dios. Oye, ¿y Roger qué? Digo, Roger. Charlie, perdóname. Pues mira, compadre, por ahí también refresco, agua. Un refresquito, estoy perfecto, pero por ahí andaba una cervecita sin alcohol. Es que la manejada. No, hombre, andamos muy bien poco. Es que la manejada, madre. Dice. Sí, la manejada, las antialcohólicas y eso. Digo, lo de menos es quedarme aquí en un hotel aquí en Santiago, que es muy bonito y todo, ¿verdad? Pero pues. Pues no, pues se quiere para la casa. Y luego la vieja no le cree que fue uno solo. Sí, sabes que las antialcohólicas es un peligro. El otro día me contó mi mujer, güey. Porque paran igual a las mujeres que a los hombres. Les vale madre estos vatos. Pare, sí. Señor. Me contó mi mujer y luego me dijo, a ver, vamos a hacer un examen de antialcohólica. Y mi mujer dijo, sí, señor. Y el vato le puso la de esta y dijo, pues, sóplele.
Ah, cabrón. Entonces le dijo, oiga, ese es el pene. Dijo, ah, entonces no está tan peda, pásele. La chinga. Muchas gracias. Aquí está este lado. Mira, ándale, Charlie. ¿Qué hubo? Ándale, qué chulada. Este, gracias, y ese es para usted, mi querido. Gracias, gracias. Roger, voy a poner aquí este lado estos micrófonos. Oigan. Nomás no se lo voy a comer. No. Sí lo siento, sí lo puedo sentir, okay. Porque ya estoy muy acostumbrado. Oye, cabrón, este estudio, ¿verdad? Queremos ofrecer una disculpa a nombre de, perdón, a nombre de Marisol, porque tuvo un inconveniente en la carretera. La edad, es el inconveniente de ella. Es una viejilla, sí la conocen, ¿verdad? Es una viejita. Marisol. Entonces, Vázquez. Sí, pobrecita, o sea, es que se viene teniendo como se orina. Se viene haciendo en cada rato, güey, le dice, párate para mear. Va llegando tarde, güey. Espérate a que llegue, güey, porque... No, oye, el otro día en un programa le preguntan, oye, Marisol, quiero aclarar que entre Marisol hay una amistad de más de 34 años. Ay, cabrón. No, en serio, güey, la conozco, nos conocemos desde hace muchísimo. Un día, perdón lo que voy a decir, ahorita lo digo delante de ella, estábamos con, no sé si todavía viva, con José Luis Agar. No, ¿qué pasó? Ah, no, sí, mi compadre. Okay, sí, vive. Okay. Sí, tiene... Todavía le queda un año. Estábamos los tres y luego le digo, no, güey, yo a Marisol la conozco desde que estaba jovencita, delgadita, y Chis Agar dice, por más que me imagino, no puedo, no me da la imagen. ¡Qué cabrón, güey! Se me hace... Yo que la conocí, ya no me acuerdo cómo era, güey. Oye, pues ahora sí que vete preparando, porque ahorita voy a llegar con todas las armas, mira, ella, Marisol. La invitaron a un programa y le dijeron que hay gente que no sé por qué creen esa pendejada. O sea, de plano me consideran un poco criterio, que ella y yo somos esposos. Entonces le preguntan a ella, oiga, ¿usted está casada con Rogelio Ramos? Y dijo, mejor perro, pinche. O sea, me hizo mierda. Mejor nadota, dijo. Sí, me hizo, o sea, entonces yo ahorita antes de que venga, porque ya viniendo ella gana, güey. Charlie. No, sí, es buenísima. Hablando de las señoras ya con una cierta edad. Como Marisol, sí. ¿Alguna vez que hayas, alguna vez te ha coqueteado también alguna experiencia con alguna señora ya quizá divorciada, viuda? ¿Por qué divorciada? Puede estar casada también. No, sí, pero no vamos a fomentar. Soltera de siempre, ¿no? Sí. No, fíjate que yo, compadre, siempre he sido bien gallina para esas ondas de con las mayores, así de que muy, muy mayores, ¿verdad? Pero... O sea, por ejemplo, me ha tirado la onda hace poco y no quiero ser grosero. No sé por qué, pero hubo una como modita que me contrataron como unas 6-7 señoras para sus cumpleaños. Okay. Y yo dije, voy a muchos cumpleaños, no pasa nada. Pero llego y se pone pero como si hubiera llegado Chayanne, así la señora de 60. No y mames, güey. Con lo que yo digo. No mames, güey. Roger, es que yo en serio, yo dije, yo llego a hacer un show. La señora, ¿por qué grita? ¿Por qué festeja? O sea, ¿cuál es el pedo aquí, no? Y me dicen, los digo, es que mi mamá está enamorada de ti. Y yo, a la vez, estaba más grande que mi mamá. O sea, no, yo, pues no. Por eso, pero ella no es tu mamá, güey. No, sí, pero la señora estaba así en un plan así de que, como que los hijos decían, dale, dale bronca, ahí están los cuartos y la chingada. ¡Ah, no! Oh, no. Así sentí yo, bien incómodo. O sea, de que yo decía, no, güey. Mira, bien incómodo y lote. Bueno, porque andaban ahí hijas que estaban de buen ver, ¿verdad? Bien así, incómodo, sí, pero porque es que las hijas no están enamoradas de ti, güey. No. La que está urgida es la señora. La que andaba urgida era la señora, no las hijas, güey. Ya urgida la señora, levanta lo que sea y pues se enamoró de uno. No manches. ¿Y luego? Pero no, digo, o sea, la verdad es que no me atrevo. Y me escriben muchas señoras. Y de hecho, fíjense, así como muchos hombres mandan sus miserias por foto, hay mujeres que mandan, güey. Yo atiendo mis redes sociales y que, hola. Te mandan. ¿Eres Chiron Man? Sí. Ay, a ver, ¿a poco? Sí, y le mando un audio o un video así cortito. ¿Qué tal? Saluditos, fulanita de tal. Ay, así. Perro. Y ella, ay, no manches, no pensé que me fueras a contestar. ¡Pum! Foto de una panelota así. Así, no, te mandan la Josefa. Así. No manches. Y luego unas ya muy mayores, con canas. Y yo dije, chinga, un manojo de paistle. Y dije, a lo mejor vende paistle para el nacimiento la señora. Y luego ya hasta que manda video, digo, ay, cabrón, ese no es para paistle. Ya están preparando los poquitos y le llegaba a acomodarlos ahí. No manches. Sí, no, que a mí nunca, ninguna mujer, ni un vato, gracias a Dios,
me ha mandado nada de fotos de esas madres, güey. Como han de decir, pues, ¿para qué chingas? Ay, güey, no te hagas. No, nadie me ha mandado nunca. O sea, ¿y qué le hiciste público a los que te mandé yo? Ay, sí, nada. Ah, pero eso fue, ahí los imprimí y los tengo ahí en el cuarto. No. Hay un video que se está haciendo viral, Roger y Charlie, donde el señor de la casa, pues, está la cámara de seguridad. Ajá. Y está el señor dormido, está el niño a un lado y la señora está chateando y de repente al short, ¡pum! Y empieza a mandar, o sea, estaba mandando el pack ahí de la... ¿Y con el vato a un lado? Con el vato a un lado y la chingada. ¿Qué excusa le pudo haber dicho en dado caso de que se diera? Bueno, sí se dio cuenta el vato, obviamente. Ajá. Porque ya se hizo viral, pero oye, no, ¿sabes que voy a una clínica de depilación y estaba mandando, ya ves que cuando te vas a cambiar la dentadura, así, mándame fotos de los dientes y la chingada, oye, me quiero depilar, mándame foto de la parte que se quiere depilar la señora acá, órale, ah, cabrón, la de podar vamos a necesitar ese día, ¿no? Así, oye, ¿y qué mala onda, la neta, para, pues, el señor ahí, quizá cansado de venir del trabajo? O igual y no, era un pinche holgazanzote que el vato, pues, que la vieja dijo, me vale madre, me voy a tomar foto acá. ¿Sabes qué era? Creo yo, la señora estaba un poco pasada de peso, a lo mejor dijo, ya no me acuerdo, ¿no? De él. Ah, puede ser. Sí. Y también así, y a las historias. No, sí, tenía tiempo de no ver a mi amiga y a la historia, así la subía. Pero no hagan eso, señoras, no hagan eso. Ni los vatos tampoco. No, ni los vatos, obviamente, tampoco. No. Mira, después de ver el video del babo, a mí ya no me caben ganas de andar enseñando el tiliche porque es bien penoso, ¿verdad? Que es que el babo, yo no sé si sea con truco, cámaras así especiales, pero, oye, se levantaba la chava y no terminaba de salir esa chingada. O sea, decía uno, si a veces uno, compadre, ¿verdad? ¿Qué tal la vieja? Y dice uno de intrépido, súbete. Y la vieja se sube y dice, espérame, se salió. Y luego, acomódate. Es que se sale. Bueno, nomás menéate nomás. Y la vieja así nomás. Porque si le intenta tantito, se pierde el... O sea, hay ciertas posiciones donde sí, no son convenientes, moverse tanto. Para... Es que cuando uno es de un cacho pequeño, pues... Pues así de cucharazo, o de misionero, así hincadito, así encima. Y te dice, ponme de perrito, ¿verdad? Porque quieren, ¿verdad? Pero no, tranquila, hay que disfrutar el momento, ¿verdad? Y la pones así acostada y tú abres un masaje, le echas crema así. La masajeas así rico. Ya, ponme de perrito. No, tranquila. Tranquila, porque es que no, güey, pues ¿cómo? O sea, sientes que no se da el ancho, pues. Sí, porque... Ni el largo. Ni el largo. Oiga tú, lo que no se hace el largo, a lo mejor. O sea. El ancho quizás sí, pero... O sea, la terapia es... Bueno, espérame, tranquilo, pues aquí estamos a gusto, güey. Sí, aquí estamos a gusto. También cuando uno sabe que eres sensible, ¿verdad? Que duras poquillo, ¿verdad? Que es sensible. Sensible. O sea, no, es que tengo mis partes muy sensibles, o sea, y aparte que dura poco se pone a llorar, así, fue bien sensible, yo no. Yo me di cuenta que una vez compré lidocaína en gel, oye, pues me puse, güey. Esto es verídico. O sea, para no sentir. Para no sentir, para adormecer. Y yo dije, bueno, vamos a poner más en la chompita, así nomás para que... Y luego dije yo, pero a veces siento como un hormigueo que no es de la chompita, vamos a echarnos en los huevillos también. Y luego hice uno, pues entre la chopilla y los huevillos, pues de una vez todo. Todo una vez. Oye, pues, quedé de ver una amiga. Y llega, ay, que el tráfico. Y no, hombre, pásate. ¿Quieres algo de tomar? No, pues que sí, que no. Entramos para el cuarto porque ya traes prisa, supongo. Sí, porque dejé a la niña encargada y que le chingada, güey, ya sabes, ¿no? Ajá. Oye, y vamos para el cuarto y acuéstate. Yo me acuesto. ¿Ya? Y empieza que ella, y dice, ¡no siento la boca! ¡No haciendo la onda! Y yo... Porque yo no quería que se diera cuenta que me había echado esa madre, güey. Pero, ¡no haciendo la onda! Pero, qué pinche... O Big Vaporru, güey. Esa no me la sé. Están muy pinches enfermos ustedes, güey. Están muy enfermos. No nomás por ponerse esa madre, por andar platicando sus chingaderas. No, güey, pero luego te levantas el cuello. ¿Qué estás haciendo? Por si te duele la garganta. No, nunca lo has hecho. Okay, no, 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 no lo hagas.
Pero ha de arder para la chingada, ¿no? Fíjate que llega un momento en la edad de los hombres en que empiezas a tener ciertas fallas, pero con las mujeres, la edad en la que las hormonas las traen vueltas locas, que es la menopausia. Cuando a mi mujer, que ya la brincó, güey, ya le brincó la menopausia, ya brincó hasta la muerte mi vieja, güey. Yo creo que no se va a morir nunca, güey. Sí, dicen que no, es que de veras, güey, los hombres después de los 40, el que no tiene triglicéridos, colesterol, ácido úrico, almorranas, lo todo junto, y las mujeres no tienen nada, güey, cuando mucho osteoporosis, y yo a mi vieja la dejo caer de aquí y cae parada así, güey, no le pasa nada, güey. La dejo caer. Así. Sí, digo sola, ¿verdad? Digo lo que yo. Oye, cuando le tocó el pedo eso de que las hormonas le traían vueltas loca, ellas se cambian de carácter sin un motivo aparente, ¿no? Entonces yo estaba leyendo el periódico y llegó y me dijo, oye, pero con unos modos, güey. Oye, ey. Entonces digo, y yo dije, no le voy a permitir que me hable así porque pues tampoco, ¿no? Y me levanto y le enfrento igual, le dije, mande chiquita. La enfrento. ¿Por qué te enojara, mamá? Se acaba de respetar, soñó feo, mami. No hables como estúpido. Le digo, ¿sí? ¿Qué ya pillaste? Digo, no hagas señas de pendejo. No hagas señas así. Dijo, tenemos que ir con el doctor. Le digo, ¿por qué, mami? ¿De qué estamos enfermos? Dijo, no sé. Y se empezó a echar. Me siento bien rara. Dije, no, y te ves peor, mamá. ¿Tú qué crees que tengamos? Digo, no sé, te estoy diciendo, no sé. Es que a veces, no sé qué me está pasando, pero a veces me quiero reír. Y luego lloro. Y yo viéndola ahí le dije, si quieres ve tú con el doctor, mami, porque yo a veces me quiero reír y me río un chingo. Le digo, no. Fue con el doctor, güey. Yo pensé que me le iba a mandar curada. No, hombre, pinche médico me la mandó. Peor me dijo, ¿sabes qué me dijo el doctor? Que tú tienes la culpa. Le dije, pero ¿por qué, mamá? Porque de todo tengo la culpa yo, güey. De todo, güey. Dije, ¿yo por qué? Dijo, porque me dijo el doctor que yo soy una mujer joven todavía. Ándale. Dije, pinche vato llevado, güey, bromeando con mi vieja. Y me dijo que para que se me quite este estrés que yo traigo, estos cambios de carácter, estas taquicardias que me dan a veces, estas palpitaciones aquí, esta sudoración, estos bochornos, tócame aquí. Le dije, no, mami, sí te creo. Tócame. Le dije, no te quiero tocar, mami. Tócame. No, le dije, sí te creo, porque chinga, no quiero que tocarte, porque qué tal que mañana te mueras. Y vengan los de CSI y ven mi güey ahí, güey. Oye, esos cabrones sacan los culpables con un pinche pedacito de papel que ven en el... Oye, total que me dijo el doctor que para que se me quite estos bochornos, este desasosiego, esta resequedad vaginal que traigo allá abajo. ¡Ala! Que parece la carretera de aquí a Piedras Negras. Este rechazo que siento por ti, pinche viejo pito chico, impotente, eyaculador precoz. Ah, eso sí eres de un chingo de risa. Sí, eso sí. Y me dijo que para que se me quite este desasosiego, dije, ah, cabrón, desasosiego, güey. Yo no sé lo que es eso, me aprendí la palabra, porque si Dios quiere que mi esposa se muera pronto. ¿Qué pasó? Si Dios, yo no quiero. ¡Qué buena esa! Si Dios quiere. O sea, si Dios quiere y yo no quiero, ¿ustedes quién creen que va a ganar? Pues ya va a ganar. Y no, ni modo de hacérsela yo de pedo a Dios, pues ni que estuviera yo pendejo. Si Dios quiere que se muera pronto, aprendeme la palabra, porque no quiero que me pase como el presidente Peña Nieto cuando le preguntó Jorge Ramos de qué se murió su primera esposa. Y el güey no supo, ¿te acuerdas? Que dijo, infraestructura. No. Yo quiero decir, de desasosiego se le llevó la chingada. Ah, chinga. Y que me pregunte, ¿está usted seguro completamente? ¿Quién le dijo? Un doctor en Torreón me dijo, el doctor Raúl Domínguez me dijo que tenía desasosiego. Y yo no conforme con eso, le dije, doctor, quiero que me digas quién es el especialista en esta enfermedad más chingón del mundo. Y me dijo, pues en Estados Unidos, en Houston, hay un médico americano que es el más chingón, el médico desasiólogo más chingón del mundo. Y dije, ¿dónde lo encuentro? Dijo, en el desasiólogo, Memorial Hospital. A huevo, güey. No, la llevé yo, la llevé a Houston, allá, güey. Y salió el doctor, me dijo, ¿su esposa cuál es? Porque tienen varios. Le dije, yo en inglés, le digo, ¿se vale elegir? Dijo, no, es una señora morena con las cejas entre Alejandro Fernández y Frida Kahlo, así.
que tiene un pantalón negro como 4 tallas más chico que lo que debiera de poniéndose, y le salta una lonja aquí arriba del brasier, y le dije, oh, sí, es ella. Y me dijo, oh, señor Rogelio Ramos, porque yo así me llamo en inglés, Rogelio Ramos. Sí. Okay. Dijo, señor Rogelio, su esposa tiene desasosiego fase 4. Y yo en inglés le digo, no, mamando tú. Dijo, sí. Dije, ¿es muy grave? Dijo, sí, es una enfermedad incurable que no se cura. Por eso es incurable. No sé qué, así es, güey. Y luego, y se va a morir muy pronto. Y dentro de unos días va a tener unos síntomas muy feos. Ella va a tener siempre la huevonada todo el día. Y yo empecé a llorar. Dije, chica, ella tiene un chingo así, doctor. Va a estar siempre enojada. Le dije, puta madre. Ni modo que no se hayan dado cuenta en el seguro, ¿por qué no me dicen estos cabrones? Me dijo, y yo le decía, opérela, doctor, opérela. Me dijo, es inútil. Le dije, no importa, yo la amo, opérela. Me dice, aparte, se va a morir muy pronto sufriendo mucho. Le dije, no, doctor, no. Me dijo, y eso no es lo peor. Le digo, no mames, que voy a resucitar. Le dije, no. No, lo que pasa es que su enfermedad es degenerativa, y ahí sí me puse nervioso. Digo, degenerativa, o sea, se va a hacer más degenerada la vieja todavía. De por sí, desde que vimos las 50 sombras de Grey, me sale con cada chingadera, güey. Dame nalgadas, perro, dame nalgadas. Ah, chica, chica. Así, me pego así, en las 4 nalgas, porque le salieron unas acá arriba, así. Entonces me dijo, asfíxiame, asfíxiame. Se encabronó porque pues no le llego con la papada, no le llego, güey. Y me dijo, se va a morir sufriendo. Y yo, el cerebro te bloquea. Cuando escuchas algo que te duele, te bloqueas. Y yo ya empecé a pensar en otra cosa, güey. Y yo pensaba, dije, chinga, si le puse el parquímetro, no. Y dentro de lo que me acordé cuando yo tenía 12 años y le llevamos, mi mamá y yo, un perrito al veterinario que estaba enfermo. El perro, no el veterinario. Y me dijo el veterinario, ¿sabes qué, chavo? Tu perro tiene moquillo y parvovirus, no se va a salvar, se va a morir. Y yo le dije, no, doctor, póngale una medicina, aunque sea enfermo, que viva un tiempo. Y mi mamá me dijo, no, mijito, cuando uno ama, no hay egoísmo. El doctor tiene una inyección muy buena que le puede poner a tu perrito y se duerme en paz, sin sufrir. Y se va a despertar en un jardín con muchos perritos y va a ser muy feliz. Y yo no sé por qué me acordé de eso, Mike. No sé, pues a veces la mente piensa pamadas, hombre. Y le digo al doctor, oye, yo dentro de mi sufrimiento, güey, digo, doctor, ¿usted no conoce un veterinario de ahí de Torreón? Que tiene una inyección muy buena que se la puede poner a mi esposa y se va a dormir así sin sufrir. Y se va a despertar en un jardín con un chingo de menopáusicas bien contentas. Y ya va a vivir muy feliz ella. Entonces, cuando yo estaba pensando todo eso, me dijo mi esposa, y me dijo el doctor que para que se me quite todo esto, que yo me cure. Le dije, ah, ¿te puedes curar? Me dijo, claro. Ya, entonces ya fue a toda madre porque me ahorré el viaje a Houston, ¿no? Sí. Y no, me dijo el doctor que para que yo me cure, que mínimo 4 veces por semana relaciones sexuales. Le dije, ya está. A mí me apuntas con una. Sí. Oye, güey, tengo más de 60 años, le cumplo las 4, me muero yo, güey. El aplauso para Rogelio Ramos, damas y caballeros. Oigan, señoras y señores, después de haber resuelto el inconveniente, está con nosotros. No. Está con nosotros y aquí con ustedes y con el la mandaste señor traer una ouija. No, sí, es cabrón. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para Marisol Vázquez. Hola. Marisol, que se vaya la luz. Que se va. No, Marisol. Ese fue un chiste local, porque las veces que Marisol ha ido o ha venido a zona de desmadre, se ha ido la luz, pero así, o sea, siempre que ha estado Marisol. ¿Quieres algo de tomar, Marisol, antes de que te sientes, por favor? Pues me hace daño las piernas, se me abren, pero... Ay, sí. Oye, ¿dónde? ¿Le voy a dar maraca a Marisol? ¿Sí? ¿O trae su micrófono? ¿Sí? ¿Trae su micrófono? Ah, es que está... está de este lado. No le agarre el chicharrón, hombre. No, espérame. Marisol, es que... Ahí está.
Marisol. Ay, cabrón. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí la escuchamos a Marisol para afuera? ¿Sí la estamos escuchando para afuera antes de que continúe? No, ¿sí la? No se oye. No se escucha. Bueno, en la transmisión sí, supongo, pero este, le damos ahí a Marisol. Te la maraca, mejor. Ay, gala, sí, ok, te voy a cambiar. Si quieres acá de este lado. Sí, aquí de este lado porque está más cómodo ese. Este, y para, por favor, siéntense. Gracias, gracias. Oye, ya había venido ese teatro. Ya habías venido. Me presenté con Kevin. Ajá. Pero juntó más gente un perro que atropellaron aquí a la vuelta. Sí, cabrón. ¿Tú crees, Marisol? ¿Cuánta, estuvo cuánta bien gente? Jodido. Había como 5 o 6 personas. Le digo, cabrón, de haber sabido, hubiera ido a su casa para que no salieran. Le digo. Oye, Marisol, yo no es por ser chismoso. Ni mucho menos. No sé si de repente estabas viendo la. Mira, la gente nos quiere distanciar, Marisol, antes de que diga algo este cabrón, ¿eh? Yo nomás te digo. Mira, más bien la gente, el público, que es un público obviamente muy decente y muy lejos de decir mentiras, yo sé que ellos me van a avalar y me van a apoyar, ¿ok? Cuéntame. Nada, pues ya ves, este. Ya ves sí cómo o no, es de... carnal, te tardas en llegar. Porque tienes que parar a hacer pipí en cara de Monclova para... Ah, claro, es que el pañal ya no me jala. Yo creo que mejor la pregunta era, ¿te tardas en venir? No, o sea, ¿de donde estés? ¿Te tardas en venir? No sé, hay que preguntarle a mi viejo. ¿Dónde? ¡Ah, la chingada! Principalmente ya puso ahí como quiera. Sí, ya. Ok. Llévatela tranquila porque traigo quien me defiende. Traigo para unos putazos. Oigan, y sí le creo porque no manches. Ricardo, está... Ricardo, a ver, párate, sácatela. Chingado, Marisol. Oye, total. Y yo voy a poner desorden aquí, señores, pues. No, después de todo lo que dijo este, los dos, güey. Ay. ¿Yo qué dije? Mira, ese es. Nah, es gracias. Gracias. Se le llama demencia senil a eso. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Alzheimer, ya no sé ni qué pedo yo. Oye, este. Pues nada, estaba diciendo que la edad y que. Este. Tú estabas pero hablando la mía, de la edad. De la mía, ah, carnal. ¿Cómo me lleva chingados? 9 años este cabrón a mí, hombre. 9 años la. Fíjate, bebé. Yo la conocí jovencita, delgadita, aunque no la puedan imaginar cómo sacar. Eso también estaba diciendo Marisol. Yo sí te he imaginado, o sea, me han dicho de repente, oye, no, hombre, Marisol, este. Todavía es, está guapa, sí, está, todavía. Está muy guapa. Estás muy guapa, este, sí, Marisol. Quiero una itálica. 250. Mira, vamos a empezar por una Electra, una pedona. Ya viendo cómo te pinches muevas, hasta una Harley Davidson chingón. ¡Ay, hijo de su madre! Otra Marisol. Ay, qué bueno que pusieron chamaquitos. Allá está puro cascajo, mira, no, puro dijiste, ya que no. Que está allá, está vivo, el que está allá, sus hermanos, sus hermanos. Mándales unos ensures a los señores que están allá. Ay, oye, fue lo que les dimos de. Ensures. Y a mis niños, aquí los de 18, ¿dónde están los jovencitos? Ahí está, mira. Andale, el de gorra. Mira, ¿cuántos años tienes tú, el de la gorrita? 23. Ay, cabrón. Cara chiche. No, vamos a dar chiche a la buena, los calostros mamalones. Chingón. Te van a volver a salir los dientes de leche, cabrón. No mames. Ay, Marisol, te ofrezco. ¿Te ofrezco un licorcito? A ver, pues bueno. Sí, tú por mientras. Fíjate, estoy yendo a un programa que se llama Gente Regia en Monterrey. Porque no, pues igual y si quieres. No. Y me estaban preguntando, mucha gente me relaciona con Rogelio de que somos esposos. Es lo que estaba diciendo. Y me preguntó ahí, de, oye, Marisol, ¿qué dicen que si son esposos? Le dije, mejor perro. ¿Sí? Qué chistoso. Me dio un chingo de risa, ¿eh? Cuando me mandaron el video, sí. Oye. No, es mi cuatito, yo lo cuido ya. ¿Cuatito? ¿Qué me cuidas? ¿Qué me cuidas? Me cuido que no te vayas a caer y todo. Chinga. Oye, la que siempre... se andaba cayendo era otra ahorita ahí. Siempre, pero... Es que no vi.
Veo que traes un tanque de oxígeno siempre también. ¿Es por eso mismo que lo cuidas? Sí, pues traemos ahí el equipo de primeros auxilios, todo eso. Exactamente. Sí. Mes, tienes que... Tú le estás dando ideas, cabrón. Ni siquiera dijo ella. Tú eres el que... Este güey es el que la, no, te, le no. pones el centro para que remate ella, güey. ¿Sí? No, yo porque la vez pasada... Para ella no creo que sea lo del... Ay, para mí sí, cabrón. Pues es que dice que te cuida mucho. Entonces, muy probablemente puede ser por eso. Un licorcito de... Bueno, no lo echamos. ¿Te parece de esos con los que se hacen los carajillos? Carajillos, ¿qué es un carajillo? Carajillo es... Café con licor 43, ¿o qué es? Sí, con licor del... Es que en mi rancho nomás puro café de olla. Café. Monclovita, la bella. Monclova. ¿Se han ido para allá, para Monclova? Vayan... Ahí la gente se detiene con los semáforos verde, amarillo. No, gente de Monclova, por ahí. Voy vas a ir a ver, para allá. Bueno, voy a ir para allá. Te vas a presentar en el teatro, sí, cabrón. Ahí nos vemos, amigos de Monclova. Ahí está grabado. Ándele, güey. Está grabado. Amigos, ustedes saben que culo. Oye, es para chingar a Marisol nada más. Ya ves que ahorita los promocionales que hacemos en el Facebook, no se pierdan a Rogelio Ramos, y de repente el clip de Rogelio, no, los de Monclova se entretienen ahí con los, con los semáforos y la chingada. Este 23 de marzo, no se pierdan. No, pero fue para chingar, amigos de Monclova, ustedes saben cómo los quiero. Pues yo soy de Monclova, cabrón. Pues sí, pero no anden dejando que esta señora lo represente, hombre. Mira cómo aplaudieron, güey. Es que tú les echaste vi, a los pinche de... gordo, ya te vi. Ah, claro. Tenemos esta y la respetuosa, es mi amigo, ahorita. Es mi amigo. Oigan, échame licorcito, por favor, si eres tan amable. Ahí viene, mira nada más lo que te traemos. ¡A la chingada! Es en la roca CC. Dios, no manches. Pues. Este es licor del 40. Y este aquí lo dejamos. Ese es licor. Son los, tus análisis. No te creas. Aquí son está. Los análisis de Mike. No. Son los análisis, sí. Prueba. Sí. Ay, cabrón. Oigan, no crean que lo está revolviendo. Es el Parkinson ya. Es que me vine todo el camino entreteniendo a mi viejo y pues me quedó la mañana. Sí. Así. Sí, guagua, Marisol. El otro día me iba a saludar, Marisol. ¿Por qué le tiras tanta caca a Monclova? Así, me iba a saludar Marisol, así ya ves cómo trae la mano. Ajá. Y venía así, ya ves cómo se saluda uno así. Y le digo, si es adivinanza, el molcajete, carnal. Pero no, perdón, no me fui a estar así. Güey, se pasó de lanza. Déjalo, ahorita que lleguemos a la casa. Oye. ¡Ay! Cabrón, me voy a esconder Marisol. Las placas, cabrón, de dientes. A ver qué tragas, cabrón. Marisol, déjame decirte que Marisol no viene sola. Marisol viene acompañada, obviamente, de ese power femenino. Y aparte una mujer muy preparada porque es psicóloga y aparte sex coach. Marisol. No, espérame. La que. Ay, oiga, cabrón. La conozco desde hace un chingo de años. La que viene conmigo. Oye, si tiene Kinder Trunco, cabrón, contigo. Qué chingado. Masturberta, ¿dónde está Masturberta? Masturberta. Oigan, ¿cómo te llamas? Y levanta ¿cómo se llama? La mano la pendeja. Y... ¿Cómo? No, ¿cómo te llamas? Ay, ven. Oye. Damas y caballeros, tenemos, les repito, a este excelente psicólogo y aparte que es sex coach. Y pues nos viene a hablar de temas importantes que nos pueden interesar muchísimo y aparte que nosotros podemos aplicar en este día de San Valentín. Recibimos con un fuerte aplauso, ella es Silvia de Ochoa. El aplauso. Tan amables. Silvia, qué gusto. Llegó la cachondez, ¿no? Sí. Demasiado tarde, mija. Por las sandalias de... Llegó la cachondez. Le hubieron invitado hace 15 años, chingado. Marisol ya la trae. Sí. O sea, ya Marisol entra siempre ahí, nos hizo unos pasitos en la barra también. Pero Silvia, bien contentos de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, muy contenta, muy emocionada. Mañana es 14, mañana todos le tienen que poner, entonces hoy es la que... noche del burro rosado.
Y mañana. Oye, pero hoy es el día del soltero. Hoy es el día del soltero. Hoy es el día del soltero. Entonces, muchas veces, digo, yo creo que muchos, si no tienen pareja, sí se la van a estar queriendo arrancar. Entonces. Queriendo arrancar. O generalmente el día del soltero, porque los caballeros, o no tan caballeros, somos cabrones. O sea, cortamos el 12, el 11-12 de febrero para no regalar nada el 14 y lo oye. Ay, hijo de la chingada. Estoy bien arrepentido y la chingada. Pero. Del otro lado de eso, ¿qué técnicas, Silvian, existen en la actualidad? Porque sabemos que ahorita ya perdimos capacidad de asombro también para enamorarnos. Algo que nos puedas recomendar. Dirígete nada más hacia Charlie y hacia mí. Acá pues casi sí, ya lo van a explicar. Este tema que ya pasó de moda para mí ya. Oye, no, pues casualmente hay un buen de elementos para que se puedan ayudar y que no toda la chamba quede en la persona, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es utilizar juguetes. Los juguetes son un excelente elemento, aparte que el asesino silencioso de las relaciones es la monotonía. Si nosotros caemos en repetir siempre lo mismo y estar como, no sé qué, hoy es martes, hoy toca, ponte, o sea, sí, definitivamente eso puede llegar a causar conflictos. Y podemos utilizar juguetes que tengamos en la casa, por decir a mis hijos, los Buzz Lightyear, les gustan mucho. Sí, bueno. Con ese mero, con la patrulla que te encanta, cabrón. Ay, cabrón. La patrulla. Imagínate. Yo tengo una es solución. Oye, ¿qué es para este 14 de febrero? Una solución inflable para pasármela bien. ¿Infalible? ¿Una solución? No, ¿qué? Inflable. Infalible no, inflable. Ah, una solución inflable. Yo también lo digo, creo que. ¿Inflable? Inflable, pues sí. Hace squiche, squiche. Pero sí. Oye, pero tú, pues no solo, no. O sea, vaya, mucho hablas de tu señora, pero yo como cuando hablo de mi señora. Nunca jamás. Oílo, oílo. Te conocen. Oye, bueno, decías, Silvia, de juguetes. ¿Tienes, quisieras? No, esas mamadas no. Oye, es que en mi defensa no las han probado. Una ¿qué? Vez que. Manita, una vez que pruebas eso, sí, está muy cañón. Okay. Imagínate un succionador de clítoris. ¿Sabes qué? Ayuda, me voy. Pero yo dije, no, dime, Charlie. No mames. Y perdón. Me están tachando a mí de pelada. No. Marisol, pero no dijo nada malo. Es el nombre. Es científico. Así es el juguete, realmente. Acá le dicen chupá de papaya. No hay boca humana que pueda recrear esa succión. No hay boca humana. Hay boca humana que pueda recrear esa succión. ¡Ricardo! Sí. ¡No muestres! ¡Pinche pasadón de cazuela que me dan! ¡Oye! ¡Oye, me lo vas a pero tú no vas a! A subestimar a mi vieja. Oiganme, no. Oye, no, hay un montón de juguetes. Un chorro. Sí, por ejemplo, ¿sabes cuál otro también puede funcionar mucho para mañana? Hay unos a control remoto. Ella se lo coloca hasta 10 metros de distancia y el vato puede estar así con él. Y la mujer así con... Eso es tan genial, ¿eh? Estaría con madre en una cena, güey. Imagínate. O sea, que estemos en una cena. En la iglesia. Acá hay que de repente... No, sí están bien pinches enfermos. No, güey. Con los suegros. Oye. Pero con los suegros. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Te vale! ¿Qué tiene, mijito? Ay, es que... La gastritis. Estaría chingón. Yo me lo imaginé, güey. Estaría chido, ¿no? Padre. O igual con un amigo. Vamos a hacerlo tú y yo. Tú te lo pones. No. No, porque yo tiro chingazos y rompo mesas y perro la chica. Ay, no. Oigan, pues bueno, no nada más. Bueno, hay muchos juguetes. ¿Traes algunos que nos sí, puedas? Sí, traigo unos. Producción, por favor. ¿Te trajiste el logotipo de Movistar? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el logotipo de Movistar? Vamos a ponerlo. Es un sillón muy especial. Okay, ve nada más qué cosa. Mira, Marisol, por ejemplo, para que veas, manita. ¿Quién te va a succionar de esta manera? Ok. Mira, hermana. No, conmigo no pruebes. Mira, pon el dedito nada más. Se tapa. Aquí. Mike, no mames. De hecho, también te lo pueden poner en los pezones. Está increíble. No, y este aparte, por si. O sea, me lo pongo y con madre. Me lo pongo. Pero, oye, Silvia, sí. Hay gente que le tiene que dar porque son muy sensibles. Sí, no. No te lo arranca, buena cosa. No come. Oye, la verdad es de que
Ah, cabrón, se puso. Es que este es tu funcionador acá y acá es vibrador. Ah. Entonces, si te cansas de un lado, lo usas del otro. Oh, es de doble vista. Es de doble vista. Está nuevo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, no es cierto, sabemos. Y luego se apaga de aquí. De aquí. No, de medio. Sí, ya sabes, luego, ¿para qué te haces, güey? Ahí se deja picado, ahí. Ok. Pero luego le piqué aquí y empezó a hacer como... Cambia la succión. O mira, sea, este hizo... es otro succionador, por ejemplo. Este es un vibrador que le llamamos conejo porque parecen conejitos, perdón, las orejitas. Pero okay. Este es en la parte insertable y queda aquí en el botoncito de placer. Okay. Y aquí está succionando y aquí está vibrando. Okay. Y ¿sabes qué? Si le ponemos aquí en un botoncito especial, esta parte se calienta hasta 40 grados. ¿40? Para que sea bien real. Imagínate los 40 de este y los 40 de Monterrey, cabrón. No, hombre, no. Te pones una tortilla aquí, cabrón. Está padre. ¿Qué? Sí, no, o sea, pero este le dicen. Los huevos a le dicen conejo se... por la forma de las. Que parecen orejitas. Como que se le comió un tlacuache una oreja, cabrón. Porque mira, está. Mira, este es el que te decía. Este se lo coloca la mujer de esta manera. Queda en el punto G. Viene a clítoris y lo controlas hasta 10 metros ese de distancia. Ese es el que... Mira, okay. Dale, sí. Y acá le manejamos. Qué divertido eso. Ve, póntelo, Mike, ve, póntelo. Ve, póntelo, hombre. ¿Te lo pongo? Sí, güey, mira, sí. Vete acercado y vas a ver qué pasa. Sí, ándale, ve, aquí póntelo, que todos veamos. No, espérate. Hemos visto peores cosas, chinga, hombre. Espérame, chihuahua. Me hubieran dicho que traía uno para el aniceto. Para el chimichurri. Para el chimichurri. Sí, hay unos para allá. Para el chimuelo. No le vayas a mover todavía. No le vayas a mover. No, mira, si quieres, Chairo. Nada más le pico. Espérame. Lo siento como que no trae señal. No te creas. Sí me paró el pezoncillo porque lo traigo acá de este lado. Está con más que una señora. Sí, se lo puso. No. Oye, qué chido. Marisol, por favor. Y este aparte, tiene varias funciones. Oye, que no quieres contestar así, te lo pones en manos libres. Manos libres. Está chido, ¿eh? Sí. ¿Lo quieres probar, Rogelio? ¿Probar? Ajá. Fíjate que esto a mí me serviría para colgar la ropa así en el closet. Y ver el foquito porque ya no veo, güey. Oye, pero acá hay otro. Charlie, ¿has usado alguno de estos, Charlie? No, compadre, pero siempre he tenido curiosidad de ver esto así en persona. Porque ¿cómo, güey? Ya había escuchado que... ¿En serio nadie ha usado juguetes? ¿Neta? Sí, no, nunca. Mira, el anillo vibrador que venden en las farmacias, ese es el único que yo he utilizado. No, mira, este es un anillito vibrador. Ándale. Trae un conejito que las orejitas te quedan ahí justo donde queremos que... vibre. Entonces, este, por ejemplo, en el pene ya erecto, se coloca en la base, al momento de la penetración, queda ahí y le da unos besotes. Bueno, a ver, mi pregunta. Este, en el pene erecto, ahí va a estar el pedo, pero bueno. Hoy más usted. Decía Marisol. Pregunta. ¿Eso es para los vatos que ya no se les para o qué pedo? No. Bueno, no. ¿Pero por qué crees que...? O sea, porque, ¿pero para qué usar eso? O sea, son juguetes, hombre, chinga. Le estoy diciendo a la doctora. Mira, este es para que te pintes los labios. Ok. Y mira, lo prendemos aquí. Y también te los masajea de una vez. ¿Los labios vaginales o estos? Pendejo, se los puso acá abajo. Son labios vaginales. ¡Ah! Pues yo pensé que... Oye, te voy a dar un consejo a todos, caballeros, dama querida, mi estimada Marisol. Esto, tú puedes de repente, que andas de gira, tú andas de gira, Chairo anda de gira, Marisol también anda de gira, puedes hacer como que, imagínate, 14 de febrero te tocó hacer un show, tu mujer está o tu esposo está en la casa, pones acá FaceTime, pones acá videollamada y pueden hacer... cachondearse al a la madre. Te cuento una de la tecnología de la compra. Está con madre porque te busca, mira. Pero es como para que sea discreto. Sí, es discreto totalmente. Lo puedes traer en tu cosmetiquera y cuando te agarre la cachondea, pues luego, ¿no? Pero fíjate, te voy a decir algo más. Una coloreteada de... Te los deja rojitos. A ver, dinos, por favor. No, ¿sabes una cosa? Comentando esto que decías, la juguetería erótica ha crecido demasiado y hay incluso juguetes que, estando tú, por ejemplo, aquí en México y otras, tu pareja en Europa, tú puedes controlar a través del internet
el juguete que tenga tu pareja. O puedes incluso hacer un molde, ya sea de la vagina de tu pareja o del pene de tu pareja, y puedes estar jugando a que estás con él, pero estás a distancia. No, a mí se me cae cada rato el internet, imagínate. De preña a distancia. No, es cierto. Ah, también, puedes ser. Ya sería otra cosa. O sea, puedes hacer un molde. Un molde, imagínate, te pones como un molde de silicón, entonces ya tú le dices, mi amor, me voy a ir un mes de gira. ¿Cómo ha avanzado la chaqueta? ¿Cómo ha avanzado, güey? Oye, yo entonces, con tantos embarazos ya mi pucha está así, imagínate, el molde va a salir así. O sea, y el molde te lo llevas, ya sea de tu... A mí no me convendría porque yo tendría que documentar otra maleta. Pero te llevas el de tu mujer. ¿Por eso? ¡Se mamó! ¡Qué se mamó! Perdón, vecinos, si alguien me queda acá, vive en su casa porque... Oye, no es cierto. Qué chingón, qué chido, cómo ha avanzado la tecnología. Imagínate que por Bluetooth o por correo, oye amor, sabes que estamos a distancia, tú vas a estar un año y medio fuera. Ah, cabrón. ¿Qué tal si me embarazo? ¿Ha pasado, Roger? Ah, chinga, me embarazo. ¿Ha pasado? Te lo juro, había gente que... ¿Por carta o qué? Por WhatsApp. Carta, exactamente. Por WhatsApp. Mándamelos por correo. O sea, mándamelos por correo. Y había raza que sí lo podía hacer. O sea, se ha avanzado tanto la tecnología y la gente se ha hecho más pendeja. Eso también puede ser. Sí, eso sí. También puede Mira, ser. Mira, ese que tienes a tu lado, ese es especial para caballeros. Ah, cabrón. Ese. Ah, o sea, es como... Ah, sí, yo lo he usado. Está padre. Sí. Digo, yo no tengo pene, pero sé que está muy rico. Sí. Es una funda, entonces es un masturbador. Te puedes masturbar, le pones lubricante y queda una sensación muy agradable porque trae una textura interna. Mira, es como mi molde. Ahí está. Mira. Ah, es cuando yo me quito la placa y se la dejo como churro de feria a mi viejo. Sí, no, más o menos. Mira, y tiene doble vista también, el babo también. Mira. Sí, ahí el babo. Ahí está, qué cosa. Señoras, ¿qué les pareció el babo? ¿Qué señora? Les pasó lo mismo cuando les pregunté yo a los güeyes de cómo y los moteles. Y se quedaron así a todos así. Les preguntaste los del babo y les... ¿Quién sabe? No me lo mandaron a mí. Ay, mi viejo fue a ponerse las perlas del babo. Ok. Nomás le cupo una lenteja, pendejo. Oigan, aparte Silvia, aparte de todas estas novedades que nos ha mostrado, aquí están. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Tienes en venta y todo eso? Esta es una marca que tengo yo, se llama Passion Vibes. Okay. Y sí, la verdad es que soy promotora de la juguetería erótica aplicada incluso a la terapia de pareja. O sea, y hablan directamente. Sí, es que sí soy psicóloga. Yo parece sé que sí. No. Sí. Yo sé que sí. Oye, pero aparte nos traes. Sí. Nos traes más novedades. No venía preparada. No pero... venías preparada, pero traes un sillón que causa. Tráiganme la ambulancia, por favor. ¿Estás bien, Marisol? Es que también le enseñan tanta cosa, hombre. Ya no estamos. Oigan, para eso. Hay mucho, de repente, tabú con este tipo de sillón, de que lo ven y, ay, no, que por qué, que ay, que. Los que lo han usado, volvemos a lo mismo, de repente dicen, no manches, estar todo tieso en la pinche cama y así, pues acá experimentas más posiciones. Pero aparte de que tú nos vas a explicar, traje un especialista en el uso. Excelente. De este. Ah, muy bien. Sillón. Entonces, muy bien. Lo pasamos por favor al especialista. Damas y caballeros, fuerte el aplauso que se escuche también para. Y la otra especialista, Marisol Vázquez, el aplauso. Oye, pero... Doctora, ¿cómo se llama?
sillón del Kama Sutra o el sillón del amor. El Kama Sutra es un arte que nos invita a conocer muchas, muchas posiciones sexuales, porque a veces no salimos de el famoso misionero o de el perrito. Entonces la idea es como buscar innovar y esto nos facilita. Tú, uno se cansa porque luego a veces hay posiciones donde te tienen las piernitas o los brazos así, entonces ya te quedas así quieto. Kama Sutra. Sí, ¿usted sabe lo que es un sillón Kama Sutra, señora? No, ni yo, como siempre cogí en el monte, no puedo decir. Oye, espérate tantito, espérame. Discúlpame, compadre, ¿cómo te llamas? Ah, no, pero, espera. André. ¿André? ¿André, así, André? Y debe decir, sácate y la perra. Este. Sácate la perra. La cara me enferma. Oye, André, le faltó el S. Bueno, el S sí lo trae, pero la S más bien de André. Ay, me siento yo raro, gana esta la mano. Y André, pues en esta ocasión, Marisol, o sea, no te queremos. ¿Me lo va a coger? No. Entonces, ¿qué? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? No, hombre, sí tenías razón, güey. Es que me dijo, te voy a. ¿Tienes calor, Marisol? Dice Mike. Oye, espérame, el bochorno. Dice Mike. Oye, ¿tú crees que Marisol? ¿Cómo ve? Digo, no, güey, ni le digas. Ella sola, güey. Solita me sabe. Sí, te ayudo, te ayudo. Oye, no, yo nada más para que sepas, ahorita te digo quién es el productor, para que Ricardo no me vaya a venir. Oye, madre, que la chingada, el productor se dio. No, a Ricardo lo manté al Ox ahorita. Silvia, estamos a tus órdenes. Sí, te voy a mostrar unas posiciones. ¿Serías modelo, Marisol? ¿No tendrías problema? Ay, cabrón, okay. Te digo. ¿No tendrías problema? Pregunta Silvia. ¿Qué hago aquí? ¿De ser modelo con André? Sí, perfecto. Bueno, vete, mi amor. Esta posición. ¿Qué sacrificio, chingada? ¿Qué voy a hacer? Te vas a poner sobre de él. Vete. A ver, así. ¿Cómo? Tú abres las venitas y te vas a poner así. Ah, no. Sí. Anda, chiquita. ¡Esto! Así. Sí, déjalas caer. Esa es una excelente posición, es muy cómoda de hecho esta posición, entonces nos favorece mucho. Si la persona, por ejemplo, ella puede ser una persona con, vamos, pancita, un poquito más gordita, esta puede ser una postura muy favorecedora. Ahora, nos ponemos de pie y nos damos la vuelta, vaquerita invertida. Pero no me vas a picar la cola. Eso, y ¿así? También, para abajo. Ay, mero, ahí, eso. Esto también es una postura bastante favorecedora para el punto G, para la qué mujer. Qué favorecedora, ni que ya me dio un calambre aquí. Ayúdame, Chairo. Ok, párate al frente. Fíjate, pero este chamaco tiene 20, güey, yo tengo 53. A ver, ahora, fíjate más. Lo que vamos a hacer. Tú te vas a poner aquí, sentadita aquí. Sentada aquí. Ajá, confía en mí, vas a irte hacia atrás. Hacia atrás. Así. ¿Qué es esto, güey? Y aquí tenemos una posición perfecta. ¡No, no, no! Así es la posición. Más para acá, mi vida. A ver, te detengo. Para que le llegue. Te detengo. Ah, pues ya se soltó el cabello. Así me lo era nada más. Y esta puede ser también incluso una postura. Si tú te haces un poquito más para arriba, él tiene una postura ideal para poder llegar al. Ya ni chingas la cadera, güey. La artritis, güey. Muy bien. Esta es como una posición baja. ¡Envidiosas! Esta le llamamos una posición baja porque la estamos usando en la parte de abajo del sillón. Pero si nos vamos a la parte alta, aquí mi querida Marisol también puede poner sus pompitas, irse hacia atrás. No mames. Mañana tengo teatro. Aquí te lo detengo, Marisol. Aguas. Aquí te lo detenemos. Dale. Ay. Y ya pueda quedar perfecto para él. ¡Eso! Muy bien.
Dale. Las chiches se me vinieron hasta acá, pensé que traía paperas. Chiches paperas hasta acá, ¿qué es eso? Oye, y supongamos que es una pareja del mismo sexo, ¿puedo ser yo? No. A ver, no, no, a ver, no, dale, dale, ¿qué tiene? No se puede. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! ¡Espérense! Todavía no se me olvida la del santo cojión que me dieron. Pero que, sí se puede, claro. ¿Sí se puede? Sí, por ejemplo, podría ponerse uno de las parte de la pareja de esta manera. ¡Ven, Shairo, vente! A ver. Aquí abajo. ¿Así? Sí, empinadito, empinadito. ¡Empinado! ¡Empinado! ¿Yo dónde voy? ¿Yo dónde voy? ¿Dónde me van a acomodar a mí? Ok, ok. Entonces, una de trío. Una de trío. Aquí siéntate. Con tres, con tres. Siéntate, siéntate. ¿Para dónde? ¿Acá la cabeza? Acá. Eso, así. Vente, Sharon. Tú le vas a dar un llegue a ella. Eso. Y vente, André. Tú le vas a dar el llegue a él. Oye. ¡Acá! ¡No, no, no! ¡André! ¡Esto es una porquería! ¡Pinches cochinos! Y Rogelio... espérense, Rogelio y yo... Rogelio y yo participamos grabando. Yo, fetichista. ¿Sí? Dale. Ok. Te puedes poner... Pero yo soy el activo. Ah. Ok, entonces, ¿quién va a ser tu pareja? No, está jodido. No, no, está jodido. Es por el rating, es por el rating. ¡Ah! ¡Master! ¡Master! Es. ¿Cómo me pongo? Boca abajo. ¿Boca abajo? Mira, ¿sabes qué? ¡Master pendejo! Pues digo que no sepas, ponte hombre. Así, acostado tu cabeza aquí. ¿Mi cabeza así? Volteado para arriba. ¿Así? Sí. Así. Vamos a hacer la famosa posición del 69. ¡Ah, no, güey! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Está buena! ¿Por qué a mí? ¡Pónselos en la cara! ¿Quién bárraselos? Es el 69. No, es el 72. Te van a dejar ni tres dedos por allá, güey. Ok. Así, y a tu pareja se pone al revés. ¡Ey, loco! ¿Qué tiene? ¡Ey, loco! ¿Qué tiene? ¡André! ¡André! ¡Invítame no, un licor, no, André! Todo sea por el rating, hombre. ¿Qué tiene, güey? ¡Dale! ¡Ándale, güey! Échate un pedo, yo pago lo que rompas. ¡Ah! Ay, cabrón, chingada madre. No, te iba a saludar, Silvia, perdóname. No, al contrario. Oiga, ¿dónde? ¿Aquí me voy a poner? Sí. Pues. Oiga, no, yo sé lo que... Oye, y luego no salimos de la misma posición, entonces no, está padre el silloncito. Ah, yo pensé que aquí, o sea, hay muchas... Hay un montón, y sobre todo para formas de cuerpo, habrá personas que tengan el pene más pequeño y necesiten una profundidad marcada, entonces el sillón te puede ayudar, okay. O algunos que tengan pancita, o que son más chaparritos, entonces aquí todo se acomoda. Aquí todo acomodamos. Oigan, y aparte si no lo usan, está con aquí le pones un jarrón con flores y la chingada y luego acá. Y ahí lo tienes en la entrada. O los niños sí, pueden jugar aquí. Sí, como caballito le pones dos palos aquí y ya. De meses. No, pero los niños cómo pueden jugar, ¿no? Imagínate. Es un resbaladero ahí, hombre. Sí, es un resbaladero. Lo limpias con pinol. Resbaladero con todo. Este güey sí, sí. Oigan, entendió. Me están diciendo que hubo problemas en chingado, siempre pasa. Ya vamos a dejar de hacer esto porque se enojó mi esposa. ¿Cómo? ¡Qué raro! Se enojó mi esposa. Ah. Pero si quieres, te puedo contentar. ¡Ay! No, espérense. No, que pase nada. Oye, espérame. ¿Hay alguna dama que venga sola, obviamente, y que esté sola? Ajá, pobrecita. Que quiera ser también. Pásale, Ben.
¿Sí? ¿Alguien? Sí. ¡Hay alguien del público! ¡Ivette! ¡Hombre, no te la vas a sacar, pinche pedorrote de este tamaño! Sí, no. ¡Te la vas a sacar! Por favor, si eres tan amable. ¡Excelente! ¡Muy bien! Con cuidado, Se me olvidó decirte que tiene más de 60. Allá te, la subes de aquel lado, por favor. Va a ser por aquel, ¿Por aquel lado subes? Puta, ¿de qué quieres? Va a ser por aquel lado. Porque la verdad dije, no me la subimos acá. Pero ya cuando acercó dije, no, por allá. ¡Ay, qué mendigo! Tú empezaste. Pero es su amiga, cabrón. Ah, ¿es tu amiga? Sí. Sí, yo la conozco, pero se suponía que era del público. Ok, es tu amiga, chismoso. No, güey, pues, ¿cómo? Ok, bueno, mientras que llega, ¿qué, sí. ¿qué onda? ¡Ándale, masturbeta! ¿Sabes qué? Hay una práctica sexual llamada beso negro, no sé si la ubican. Okay. Este sillón también nos puede servir. ¡Hola! Marisol le dice más feo a ese. El aplauso para la aventada. Mira nomás, te lo rota la amiga. Nomás le falta el bigote para ser un señor culo. Tu nombre, por favor. Ah, otra vez, chingada madre. Otra vez, perdón, es que es lo que traigo yo. Tu nombre. Ivette. Vete a traer el pelo suyo. No, eso no quedó, Iván. No, sí, era con Ivón. Ok, Ivette, ¿estás dispuesta a...? A todo. No a todo. Esto es artístico. Mande. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te van a hacer, no, hombre, pendeja? Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mira, una posición. Vete, Ivette, para acá. Ok. Te puedes poner como aquí sentadita. ¿Me siento? Sí, con las piernitas. No. Piernitas así, como de esta manera. Ok. Vente. ¿Y por qué así. La experta no? Inclinadita. Órale. Y aquí, vente. Mira, nomás va a ser mucho jamón, un par de huevos. Ahí. Esa es una posición también muy, muy favorecedora. Ahora, decíamos, por ejemplo, lo del besito. El besito puede funcionar porque perra, en esta maldita, posición hasta te abre, se puede también agachar. A ver, otra vez esa. Y, ¡yeah! Muy bien. Arriba, Iber. Ok, muy bien, Iber. Entonces, ¿y tiene, esa tiene algún, o sea, tiene algún... orificio, sí, es el nombre, pues, es que se me... La posición. Ajá. Pues las posiciones aquí son similares a los nombres que serían en la cama. Perrito, chiquito. Sí, coger, hombre, coger y ya. Muy bien. Sí, eso está muy bueno. También otra posición, por ejemplo, que pudiera funcionar es poniéndose de este lado. Si te fijas, es jugar nada más como las elevaciones y con las posturas para la comodidad de la persona. En este caso, también puede ponerse de esta manera, con la cabecita para acá, y ahí también queda un acceso para ya sea penetrarla o para darle algún tipo de placer oral. De placer oral. Así es. Ok. Entonces, es importante también que haya un cachondeo previo a la penetración. Por supuesto. Sí, pues no vas a llegar hoy y cogemos. No, pero es que hay raza que nada más renta 40 minutos en el motel. Órale, volada y la chingada. No, el placer oral es cuando platicas con ella. Ay, cochita. Sí, no. Ay, cochita. ¿Qué le dices? Ay, cochita. Se le salió el condón a tu micrófono. Ah, perdón. Ay. Oigan, se me vive cayendo esta madre. Oye, ¿cuál es tu Instagram? Digo, no, perdón. No, fuera de eso, chinga, ahorita se lo pongo. Aquí lo voy a traer. La verdad que fuera de bromas, por intenta favor. Intenta ponértelo, pero quítatelo porque casi no te lo metes en la boca. ¿Quién se lanza harto? Ok. Principalmente vamos a brindar un fuerte aplauso a Ivette, por favor, el aplauso que se escuche, Ivette. Muchas gracias. Gracias por cooperar con nosotros. Con cuidado. Culote, excelente. Está como André-69 en Instagram. La verdad que es muy importante el hecho de que la gente nos quitemos, me incluyo, nos quitemos ese tabú de repente. Ahorita lo que estamos viendo obviamente es un gran material para la comedia. Nosotros como comediantes pues obviamente nos agarramos mucho de esto. Nos agarramos mucho de ahí, pero fuera de ese rollo. Mantener encendida la llama de la pasión, el hecho de que no sea monótono este acto con tu pareja, porque es cierto, después dices, oye,
¿Qué onda, mi amor? Y la mujer piensa, ya sé a lo que voy. Ya sé qué chingados viene. ¿Para los 5 minutos qué dura? Para los 5 minutos. Sí, te fuiste muy larga. Te voy a decir una cosa. El promedio, ¿qué pasó, André? El promedio de un acto sexual es de 7 minutos. Ok. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo quiero que dure 40. Ya eso es una eyaculación retardada. Entonces realmente lo que puede extender la acción es el... Bueno, no. El preámbulo. Ese juego previo, ese cachondeo, el buscar esos momentos de conexión con la pareja son sumamente importantes. Incluso podría yo decir que más importantes que el mismo coito. Puedes a lo mejor tener intimidad, conectar con tu pareja y no necesariamente terminar cogiendo, que eso es muy importante. Puedes hacer otras prácticas, bañarte con tu pareja, acariciarse, darse placer oral y no necesariamente terminar en metesaca para que tengamos una buena actividad sexual. Ok, fíjate qué importante. Eso estaría chingón. Imagínate yo estar platicando con mi amor. O sea, sin el hecho de... Imagínate, vuelvo a lo mismo, que nos pasen una cena. O sea, digo, ¿cómo estás, mi amor? Ah, no sé, sí, yo me imagino claro. Pendejada. No, mi marido ya me corretea, no, cuando no me alcanza, no se acuerda para qué me quería. Silvia, la verdad... La verdad que es una información que nos sirve muchísimo, la podemos aplicar mañana. Oigan, o le dices a tu pareja, mi amor, como ayer vimos en el programa de May Salazar, Zona del Madre, como vimos a Marisol, a lo mejor se pueden imaginar, me imagino Marisol y pasan otras cosas. Entonces, por favor, dinos cómo te podemos contactar para que toda esa gente que tiene dudas, quiera más información, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. En Instagram, en Facebook, Twitter, @SilviaD8A, Silvia de 8A. Ahí tenemos un montón de información. En YouTube tenemos también una videografía muy grande de datos, de información, de consejos. Y pues prácticamente es parte de nuestra vida diaria, tenemos que aceptar la sexualidad como tal, también dejar de ser una sociedad falocentrista, es decir, que todo tenga que ver con el pene, hay mucho más, porque si un hombre, por ejemplo, tiene una eyaculación previa o incluso no tiene una erección, pareciera que todo ya se echa a perder. Exacto. Y no, también tienen 10 manitas y una boca que pueden ayudar mucho a que sea exitosa la relación. 10 dedos. 10 manitas, ¿no? 10 dedos. Ay, me ves también. 10 manos así. 10 dedos y una boquita que sí pueden ayudar un montón. Excelente. Y me comentan que traes regalos también. Sí, les traje unos regalitos. ¿Acaso? ¿Para qué? ¿Son estos? ¿Dónde ahora, están? Ahora sí que los regalos, mira. ¿Son estos? No. Así, perdón. Mira, los regalitos, ¿cuáles mira, son? Toma. No, ya los tienen. Acá viene. Perdón. Sí. Mostré otros que no me estés un antibacterial. Criaturas de payaso me van a sacar un ojo. Ay, ahorita te traigo tuyo, Roger. ¿Para mí? Sí, ahorita me falta Roger, pero ahorita se lo dejamos. No, pues es que no participaste, no te tocó. No. ¿Y qué, se puede saber qué es? ¿Es una sorpresa? Como ustedes quieran, lo pueden abrir si quieren. ¿Lo abres? No, yo ¿lo no. abrimos? ¿Eso? A ver, ¿no? Okay, vamos a ver, voy a poner esto aquí. De es este una lado. Tanda sucia de alguna de oye, las André, clientas. ¿Y, o sea, te rentas o qué onda? Digo nada más. Ya sé qué es. Te voy a dejar con la. Os voy a enseñar. Mande. Sácatela. Sí. Aquí está. Es un anillo de compromiso. Anillo de compromiso. De compromiso. Exactamente, también, ¿verdad? También, sí. Excelente. André, ¿cómo te encontramos en ¿cómo te encontramos en Instagram? Salvador.alonso. De verdad. Salvador.alonso. ¿Y el André es artístico? Salvador, ¿y cómo te dicen André? A la madre, no queda con Salvador. Pero bueno, no es cierto. De corazón, gracias también por ser nuestro modelo. Marisol está más agradecida que todos nosotros, pero no es cierto, de verdad que... ¡Ay! ¡Pinche Marisol! Me estabas casando. Silvia, qué placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que esperamos verte muy pronto y te deseamos mucho más éxito y que sigas informándole a la gente todo este tipo de temas que les pueden servir muchísimo. Silvia de Ochoa. El aplauso fuerte también para Silvia de Ochoa, para André. Y damas y caballeros, llegó el momento del Open Mic en esta sección. Le damos oportunidad a comediantes que obviamente tienen mucha experiencia también, a otros que van comenzando. El siguiente comediante es un comediante experimentado que se presenta en bares,
pues ahí en la área metropolitana de Monterrey, entre otros lugares. Él, damas y caballeros, es Luisja. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! Sí, dos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué chingón. Un fuerte aplauso para todos ustedes que han sido un excelente público el día de hoy. Me presento con ustedes. Mi nombre es Luis Martínez. Me conocen como Luisja. Y estoy muy contento de estar aquí en Zona de Desmadre, más porque estamos un día antes del 14 de febrero. Levanten la mano, por favor, antes de comenzar el show. Quiero conocer un poquito. ¿Tenemos parejas en el público? ¿Pueden entrar a mano las parejas? Ok, perfecto. Bájelas. Voy a reformular un poquito la pregunta. Levante la mano quien de aquí viene con el amor de su vida. Ahora sí, culos. Eso es. Me gusta mucho. Un aplauso, por favor, de la gente. Solamente un aplauso de las parejas que tienen de 1 a 3 años. Era toda la emoción sola, pero la emoción. Ahí está. 1 a 3 años. Que tengan de 3 a 8 años. Parejas de 3 a 8 años. Mira, esto ya ni aplauden, güey. Ya la pinche hueva, güey, ¿no? De 8 en adelante. No, ya la sabiduría. Qué bonito. A mí me encantan las parejas nuevas, más las parejas de un año. Las parejas que tienen un año. Porque se emocionan por todo. Hay mucho romance, mucha lujuria dentro de la interacción de ellos, güey. En el sexo. Me encanta porque cuando cogen, cogen sin miedo al ridículo, güey. Están cogiendo con madre, están de que... Oh my God. Oh my fucking God. Oh yeah. Oh shit. Oh my God. Y reprobaste inglés, mamón. Ni siquiera sabes inglés, güey, ¿no? Empiezas a inventar frases a lo pendejo de que... Oh, fuck my face. Oh yeah. Shit my car. Oh yeah. Oh yeah. Porque hay que admitir esto. Gente, no me van a dejar mentir. Todo en el sexo. Todo en el sexo se escucha mejor en inglés. Todo, güey. Yo lo reto ahorita a las parejas que están el día de hoy, que en la noche, con su pareja, dígale lo peor que le han querido decir en inglés. Y en el sexo. También no le chinguen ahí en el tráfico. Fuck you, bitch. No, o sea, en el sexo. Que estén cogiendo y le digo, you worthless bitch. You fucking whore. I hate you. ¿Qué te ha sido tu pareja? Ay, ¿qué tienes, villano? ¿Qué tienes, malvale bolón? Díselo en español, güey. Atrévete a decirlo en español. ¿Qué onda, zorra? ¡Pum! Chingadazo así en la cara, güey, ¿no? Pero también, por favor, un aplauso de los solteros que están esta noche. No tienen que gritar, amiga. Nomás hacer un aplauso, pero gracias. Gracias. Es que me encantan los solteros. Yo les voy a recomendar algo para el día de mañana, gente soltera. Sean buenos solteros. No salgan mañana. No es su día, güey. No es su día, porque nunca falta el soltero que quiere forzar la fecha del 14 de febrero. Por ejemplo, siempre está la amiga gordita, la de la oficina. Ay, también es día de la amistad. No, mi amor. No, Magali, no. ¿Tienes pareja? No, a chingar a tu madre, por favor, entonces, ¿no? Yo tengo un amigo. Estos güeyes mamoncillos, estos güeyes que están mamados, así, mamadillos, culio parado, pecho salido, chaparrito, bracillo corto, chiquillo, así el bracillo. Yo le vi los brazos, dije, ese güey se va a morir de comezón de los huevos, así pinche bracillo de este pelo, güey. Y este vato me decía, no, güey, no, paps, yo el 14 de febrero voy de cacería, voy a cazar perritas, cállate, puñada, ve a terapia mejor, culero, ¿no? Voy de cacería. Pero fíjate cómo son las cosas. Él encontró el amor, así como todo mundo tiene derecho a encontrarlo. Solamente que este cabrón se convirtió en estas personas que hacen voz de bebé cuando están con su pareja. Chicas aquí de Zona de Desmadre, por favor, el día de mañana que su novio o esposo les haga voz de bebé, por favor, desde el fondo de su corazón, con presión y ternura, métale un chingadazo en el hocico, güey. ¿Saben por qué, muchachas? Porque la pendejez es contagiosa, güey. La pendejez se contagia, güey. Porque este güey se enojaba y de volada. Bebé está enojado. La pendejez se contagia. Esta chica, en vez de mandarlo a la fregada, llegaba de que, ¿por qué está enojado, bebé? ¿Por qué bebé está enojado, bebé?
¿Verdad que no enojas? ¿Verdad que no enojas? Le seguía la corriente. Ya se cuenta que para un cabrón como este, que le sigue la corriente, es como echarle gasolina al Amazonas, güey. Empezaba el bebé de que... Bebé está enojado porque bebé pegar con puerta. Y ahí tienes a esta pobre chava, la pendejez se contagia. Bebé pegó con puerta. Le pego a la puerta. Morra, tienes 30 años. Tienes 30 años. ¿Sí? Profesionista. Ganas más de 30 mil bolas al mes. Vives sola. Tienes carro propio. Nunca has dependido de ningún cabrón en tu vida para llegar a donde estás. Y te vas a agarrar a putazos con una puerta por un pendejo que te ligó con la camisa de Tigres, güey. Y ahí vas como Pago Rayo con la puerta. A ver, señora puerta, ¿por qué usted le pegó a bebé? Pues que te va a decir la puerta, no, fíjate, tuvimos un conflicto por Ucrania y Rusia. Pues no, güey, no te va a responder la puerta, ¿no? Se agarra madres con la puerta y regresa con bebé. ¿Qué puse yo pa que bebé ya no se enoje? Y bebé está pendejo, pero no tanto. Bebé muy listo. Bebé quiere besitos aquí. Mira qué chingón, bebé. Yo con esto me despido. Mi nombre es Luis Martínez. El aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Una desmadre. Pásenla el aplauso. Chingón. Luisca, felicidades. Dar fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Para el buen Luisca. Ahí estuvieron apareciendo. Estuvieron apareciendo ahí en pantalla las redes sociales de Luisca, si no me equivoco. Y pues obviamente síganlo ahí en las redes sociales. Oigan, si hay pues algunos muchachos, ¿nos cerramos? Digo, nos cerramos, nos sentamos, pendejo. Si hay algunos muchachos, muchachas que estén empezando en el ámbito de la comedia, o que de cierta manera, como Luisca, que es un comediante cual ya se presenta también en... pues en varios bares del área metropolitana, si usted está planeando o más bien preparando material y ya lo caló, mándenos su material a producción@mksagencia.com para nosotros empezar a verlos pues, y posteriormente hacerles la invitación y que estén aquí con nosotros, que nos hagan el honor de estar aquí con nosotros en el programa de Mike Salazar y su zona de desmadre. Ahí está la información para todos los muchachos que quieran venir a presentar su stand-up aquí. Requisitos: que sea original totalmente. Ese es el requisito. No vayan a traer una rutina de Rogelio o así. Que eso casi no, casi no se da. Casi no ha pasado. No, ¿qué pasó? El cometa. Pues Marisol, no. Te hago una lista. ¿Cuál yo cometa? No dije nada. Oigan, pero tenemos más invitados y más sorpresas en esta ocasión. ¿A poco no han hecho un ritual para atraer el amor? Háblense, pero así que al chilam balam. ¿Has hecho algún ritual para atraer el amor? ¿O te han hecho a lo mejor un amarre? Me dieron agua de calzón a mí. ¿Agua de calzón? Sí. Ok. Agua de calzón, y yo creo que me la dieron pues del envase, porque porque no, sí. No me obligaron tanto. No, y ahí estoy. ¿Ritual que te hayan de repente hecho o has hecho? Pues lo de los años nuevos, que un calzón colorado, un calzón rojo. ¿Sí has hecho eso, güey? Sí, sí lo he hecho. ¿Y sigue calado? No, pa' ni madres, no sirvió. Pero a ver, el calzón, el boxer, el ajá, calzón sí. Rojo para el amor, el año nuevo. Sí. El día 31. ¿Y te ha funcionado? Para viajar, o no, sé no qué, que no. Yo vea, no. No, no pues no. Si has viajado de madre, güey. Sí, bueno, viajado, pero el de los viajes es el calzón rojo, ese es del amor, ¿no? El amarillo es el del dinero, algo así. Cuando era niño me acuerdo que afuera de la primaria vendían, pues chingaderas, ¿verdad? Pero había un vato que vendía pulseritas y traía un cartón con pulseritas así, larguitas, así delgaditas, con chinitos de madera, ¿recuerdan? Okay. Y debe dos rojas del amor, ¿verdad, papá? Ah, ok. Para que cayera la chavita que me gustaba. No cayó, pero ya andaba yo de santero en esas épocas. Ya andaba. De santero. Ya haciendo trabajos a la gente y la chica. Marisol, ¿algún ritual que te hayan hecho o hayas hecho? No, pues que yo sepa que me hayan hecho a mí, no. Digo, no sé. Pero yo nunca he hecho nada de eso. No soy, yo soy muy incrédula para todo eso de que ir a leerte las cartas y que voy con alguien a que me pase un huevo. Ah, cabrón, ¿a poco nunca te han pasado un huevo, carnala? No. ¿Dos? Sí. Sí.
No, pero a lo mejor, oye, hay gente que no, sí, o sea, respeta, ha ido, no, no, que le ha salido bien lo que sí, sí, no, sí, claro. Dice, y aparte, güey, hay que hacerlo como con fe, o sea, ah, no, a huevo, si lo vas a hacer, a ver, igual como cuando van a un show, no, no me río, hazme reír, no, no, cabrón, pues si no tienes actitud, no. Pues bueno, tenemos a otra invitada que precisamente nos viene a hablar de este tema, del cual estamos platicando, para atraer el amor, para hacer ciertos rituales y lectura de tarot también. Ah, hasta el público presente, si de repente hay alguien que está presente y quiere que le lean el tarot, pues bueno, vamos a invitar a Laura García, la señora del tarot. ¡El aplauso! Hola, buenas noches. Amistades, ¿cómo están? Qué bueno. No necesitan decirlo. Se ve la buena vibra y la actitud que traen. ¿Sí? Ok. Y eso me gusta y me agrada. ¿Sí? Eso. Ahorita estaba atrás y estaba escuchando gente que hablaban que viejas y que dije, ¡ay, bueno, tiren piedradas! Yo tengo 65 años, ¿sí? Pero me siento como una... Mira, con esa huerca me está pasando de 20. Ayúdame a echar una huerca. ¿Sí? No pasa nada. Es como uno se sienta. Ya siéntese, señora. Oye, tú cállate. ¡Vete para acá! La... ¿Sí? ¡El aplauso! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Hola, es un gusto y un placer. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, juela! Ya. Y yo no soy la que da esas cosas y que... A mí me gusta naturalito y las cosas bonitas. Eso. Pero pues, respeto a cada quien. Si quiere un aparatito y que... ¡Ay, no! Okay. A mí me gusta como los tiempos de antes. Ok, ¿sí? Pero por favor explícanos acá de este Hola, lado. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Marisol. ¡Oh! ¡Ahí cayó el mal! ¡Ahí cayó el mal! ¡Ah, ya me echó el mal a mí! Porque la ayudé. Buenas noches. Hola, buena. Buenas noches. ¡Qué gustazo! ¿Me puedo sentar, por favor, allá de ese, de aquel lado, entre... ¿En dónde? Por, ahí, entre ahí. Azul y Buenas Noches. Entre Azul y Buenas Noches. No, por con favor. Los dos peladazos, oye. Oye, Charlie, ¿ya tenías casado el gusto de conocer a Charlie? Ay, no, pero me da así, me pongo a temblar. ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Por qué? No sé, porque impone. No, hombre, ¿cómo? ¿Sí? Oye, mírame los ojos. Beso. Oye, ya empezó el beso ritual. Beso. Ahí empezó el mal porque estoy casada, mija. Ah, chi. Entonces, pero, a ver, si me divorcio, pues me mandan a la fregada. Voy a tener que echar las cartas allá en el Mercado Juárez. Y no. Okay. Soy efectiva y soy cara. Ahorita estaba hablando que estaban hablando ustedes. Ajá. Sobre que el calzón mojado y que no sé qué. Este no, puerco. Sobre agua este de calzón. De que, pero no. Platícanos. ¿Qué rituales, bueno? ¿Qué rituales, bueno, para qué? ¿Para retener a una persona? ¿Para retener a una persona? O, bueno, vamos a empezar por ahora sí que por el principio. Para conquistar. Para conquistar, bueno, para conquistar, el hombre tiene que ser caballeroso, que todavía hay, ¿sí me entiendes? Ajá. Que son caballeros, atenciones, te abren la puerta, esto, lo otro. Sí, todas estas cosas cuentan mucho. Un detalle, ¿sí? No es necesario que llegues a los grandes, los anillos de brillo. No, mijo, esos yo me los compro, cabrón. ¿Sí? Sí, 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 exacto. Esas cosas no, que sean detallistas, una florecita, algo que te hable bonito. Pero hay personas que ya tóxicas, apenas están saliendo. Y con el que anduviste y te trataba igual. Oye, pendejo, por eso lo dejé. Ok. ¿Por qué?
Pues porque no me hizo sentir nada, no era atento, no pensaba que era como yo quería. Entonces se manda la fregada, se cierra ese ciclo y hay que empezar uno nuevo. Okay. Muchas veces las mujeres somos muy tontitas, sí, nos ciclamos y nos encaprichamos y eso es lo malo. Okay. Sí, no hay que encapricharse de una persona. O sea, hay que poner de nuestra parte los sí, dos, caballeros, pero, claro, pero que tampoco, ok. Das de tu parte, yo doy de mi parte. Tú no das de tu parte, yo menos. Así, cabrón. O sea, como que claro, macho. Claro. Y no porque sé, o sea, aquí ya no es igual los tiempos de antes. Te tocó carreta, cárgala, ¿no, mi hijo? O sea, hay que dar para recibir. Claro. ¿Aplica en todo? En todo. Okay. No, eso es cierto. Ok. ¿Verdad? Entonces, pues el remedio que yo les digo que eso que la de esa canción, eso ya fue, son pobrezas. No, ahorita si quieres tener a alguien, ¿no hay niños? No, ya están dormidos, se me hace. Que te valga chorizo, tú hablas. No, Ana, estás loca, mi alado. Pues para hacerle un amarre, pues cuando tengas sexo, agarras tu prenda. Y esa es la cosa que tiene el pelado, ¿verdad? El pene. Ajá, no pasa nada, pero es que el pene bueno, es el nombre. No, sí, pero muchas veces los puede tener. Qué grosera, qué corriente. No, corriente no soy, ni pobre. Malo bueno, pene. Entonces le agarras el pene, donde ya descansó el bebé, ¿te gustó, papi? Sí. Sí, ah, qué rico. Ya lo limpio, agarro mi prenda, la echo en una bolsa negra y ya vamos con Laura, la señora del tarot. Okay. Es bien perra y es efectiva, porque te cobra el último, mija. No como otras de que necesitas dejarme. Yo cuando termine, el trabajo es cuando yo te cobro. Ya okay. Llegas, me traes la prenda, pum, la trabajamos bien bonita, ponemos Sirius de 21 mechas. ¿Sirius de 21 mechas? ¡Claro! Hay que trabajarlo negro. Tiene más mechas que mi puta. No nos vamos a ir con una velita. No, mija, te hubieras muerto chiquita. Así no. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas a los grandes, si no, no hacemos nada. ¿Sí? Okay. ¿Qué más podemos decir para estar bien el amor y que esto y que la relación siga consumiéndose? Pues bañándonos con pétalos de rosas. Okay. ¿Sí? Los okay. Pones en una tina de agua, los dejas que se. Toda la noche, que ¿cómo se llama? Que se impregnen, que se. Ese serene, dijeron, claro. Okay. Y luego ya mañana te levantas bien perra, si traes el pelo largo, te lo recoges todo, estás. Y luego ya te bañas, jabón, todo el pelo, no, porque te lo alaciaste, pendeja. Y luego se te va a chingar. Entonces, te lo recoges okay. Y la tina de agua con un botecito te lo vas a echar en todo el cuerpecito. Okay. Sí, estemos gorditas de todo. Hay para todas, mija. Sí, este mundo es de la lista. No la del cuerpazo ni la chichona. ¡No! O sea, de la ya. Inteligente. ¡Claro! Ok. Porque ya cuando estás en la cama, aunque el pelo esté así, se siente que tienes un culote, aunque tengas las nalguitas chiquitas. ¿Sí? Sí. Entonces que no te sientas nunca menos que nadie ni más. ¿Está okay. Correcto? ¿Y eso que ya tenemos te aquí? Todo, ah. Ya te echas todo. Ajá. Los pétalos, que ya claro que yo te voy a dar algo para que le eches. Son unos líquidos que le echas unas gotas y ya te le echas en el cuerpo. No te vas a secar con una toalla, te vas a secar sola. Bueno, la gente jodida va a poner el abanico, uno, dos, tres, y la gente bien, bebé, como tú. Va a poner el mirage. Bien pronto. Ay, cabrón. Y se acuesta y ya se secó. Sí, los huevitos, todo, o sea, dependiendo si sea mujer, lo que sea, ya. Y ya quedó, ya te secas y ahora sí te cambias de un bonita. Okay. Y vas a andar con una actitud y atendiendo a los pelados así. ¡Hombre! Mañana bien trabajado yo. Bien dijo Chairo. Yo ya lo agarré, traigo fíjate. Aceites. O sea, el pelado está sintiendo. Ay, bueno, puede estar casado. Pero eso no tiene que ver nada, que mis hijos, tus hijos no pasa nada. Necesitas un relax. Por eso las que están casadas, aunque anden bien estresadas todo el día, ¡ay, Dios santo! Y los niños, si esto voy a trabajar, porque también trabajábamos, pendejas. Pero pues queremos, ¿sí? Oye. Mándenme. Pues es que acá tengo yo estos elementos de estrés. A ver, este hombre que está aquí a mi lado. Está vivo. Está bien.
Estoy vivo. No, no parece, está muy vivo. Estoy vivo. Pero está bien casado, lo tienen bien jodido. Aquí la esposa está cerca. ¿Tú no crees? No, ¿dónde está la esposa? En Saltillo. En Torreón está. Son 4 horas de distancia. Sí, fíjate que a ver qué me vas a poner. ¿Cómo funciona? Yo sí soy estrecha, necesitas ponerte algo para poder, o sea. Ok, pero esas son feromonas. Yo no puedo servirme así. Estas son feromonas, pero para quien las necesita, ¿sí? Okay, hay cosas más importantes que se pueden hacer para lo de un trabajo. Okay. Un trabajo negro, ¿sí? Okay. Esto es algún líquido sencillito, ¿sí? Sencillo, sí. Ok. Ok, muy bien. Mándeme. Compra, papi. Dame compra. Y ahí es cuando se siente el terror. Ahí está, mándeme. Bueno, acá tenemos un chorro. Que la interrumpes cuando está haciendo el cali, hombre. No, perdón, pues o es sea, que te está hablando mi conciencia. Sí, claro. Te están transmitiendo de allá. Diles que te den un espacio. Chica, chica. Pues para poder hacer todo bien, para que la gente... Bueno. ¿Tienes, pero traes para leernos el tarot? Sí, lo traigo. Sí, acá claro, este lado, por favor, aquí nos lo van a poner. Y quiero que se lo leas. ¿A quién? Pues si se puede, a los cuatro, si eres tan amable, aquí está. No, tanto no. Ah, ese es un sirio. Ah, cabrón, yo pensé que se la había olvidado, Silvia. ¿Qué? Oye, tú tienes trauma con eso, con el sexo. ¡Párate! Levántame, papi, porque estoy media... ¡Ay! Ok, espérame, ¿qué onda? Te quiero ver. Ok. Eso. Tú eres muy cachondo, ¿eh? Podemos pertenecer con cualquier cosa porque necesitas entender. ¿Sí? Pero, ¿sabes que debes de saber con quién? Porque ya lo has regado, ya te has equivocado. ¿Sí? Hijo de la chica. ¿Es correcto? Entonces, tranquilito, mijo. No quieras mamar y dar topes. ¿Sí? Ok. Ese es el sirio rojo. Perdón, para el amor. ¿Sí? ¿Me puedo sentar así? Sí, por favor, claro, adelante. Si quieres, mira, hasta que... ¡Ay, qué lindo! Aquí, la... Ah, sí le hiciste a aquella niña. Por eso la tienes bien empendejada. Porque aparte que es guapo. Sí, porque es muy guapo. Hay que ver. O está feo, díganme. ¿Qué? Nadie contesta. ¿Qué pasó? ¿Está guapo o feo? Ay, gracias. Ahí está. ¿Ok? Ok. Vamos al tarot. Ok. ¿A quién le voy a echar las cartas? A Marisol, por favor. A Marisol le gusta bailar. A Marisol le gusta bailar. La punta de la regla. Colombiana, yo soy. ¡Ay! Marisol, mándeme. Mami, agárrale la cosa a Marisol. Agárrala. Allá el micrófono. Ah, el micrófono, perdón. Concéntrate y barajela 3 veces, mi amor. Okay. Por favor, sí, por favor. Ok. Pensando en lo que tú quieras saber o arreglar. Ok. Marisol. Estas uñas no me sirven nomás que para rascar los huevos a mi vieja. Pero le encantan a los pelados que les agarres los huevos. A ver. ¿Qué les agarra? ¡Ay, el pobre! ¡Les encanta! Ok, tres veces. Llevo una y dice una. Y faltan dos, mijo. Y dice dos. Ok. Ay. Ahí está. No, Marisol, ¿de aquí a qué? Cállate. No la presiones, tenemos tiempo. Ahí la está. Gente está bien. Ahí no está bajando el real. Pártela a la mitad, mami. A la mitad. Al otro lado en cruz. Al otro lado, sí ha sido con gente, así. ¿Sí? Ajá. Sí. O sea, pon tu mano aquí, mi amor. ¿Qué hago? Tu mano arriba, encima. Ok. Para que no sepan la edad, porque están, ahorita nos están perreando que estamos bien. No, así que vale madre. A mí también me vale madre. Y a quien no le guste, ¿qué? Que chingue a su madre. Ándale, ok. Sí. Nombre completo en tu pensamiento, fecha de nacimiento, mes, día y año. En su pensamiento, güey. Es huella. Ya. Ah. Ok. Ok. Efecto. Has tenido entradas, pero también ha habido salidas. ¿Sí me entiendes? De dinero. Del dinero, mi amor. ¿Sí? Entonces, en vez de no sé si te han dado todas las cosas, si tienes una persona, tienes tu marido, gracias a Dios, ¿verdad? Hombre virtuoso,
Eres una mujer muy segura, ¿sí? Y no te gusta la pobreza, ¿sí? Pasaste ya muchos momentos en tu vida en los cuales que dijiste basta y pues, se te vinieron obstáculos y cosas favorables, ¿sí? Has pasado por todo, el dinero de repente no te ha rendido porque has tenido muchas envidias a pesar que has ayudado a mucha gente. El casino. Ajá. El casino. Traición, obstáculos. Sí, pues despojo. Te encanta, bueno, no lo puedo decir. Bueno, lo voy a decir madre madre. Somos muy entregadas al casino. Y las maquinitas va a dar, pendeja, ahorita me da, espérate. Y me da, yo te chingo tanto. Sí, da, pero... Sácale del otro, sácale dinero de acá. Y también te chingó, ¿qué te dio? Para adentro. Y ahí vas todo, hijo su pinche... el hubiera no existe, ¿sí? Ok, ok. Tú tuviste una pérdida muy grande de tu familia, en la cual a ti te está bendiciendo desde el cielo, ¿sí? Han querido chingarte, contigo se chingan. Que han querido chingarte, pero contigo se chingan. Porque tienes un ser que ya falleció, el cual te protege y te cuida. ¿Quién es, mamá? Con mi mamá. Ok. Entonces estás bendecida, entonces es todo que se te resbale. ¿Está correcto? Sí, señora. ¿O alguna pregunta, mamá? No, no, no. Ok. Ok, el aplauso, que se escuche. Qué bueno, es que no sé lo que le puse los cuernos a mi viejo. Muy bien. Bueno, vamos a agarrar una gente del público. ¿Una gente del público? Claro que sí. Y ven. ¿Quién era? Allá, aquella. Ven, 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 ven. La de la mano del medio. Levantó la mano. Levantó la mano. Charlie, ¿me ayudas? ¿Cómo no? Vente. Hombre, por aquí. Por aquí, vente. No, se nos cae la comadre. Los dos. Mira. Ahora, una, dos, tres. Ah, es cierto. Guapa, vente, hola, este ahí siéntate, noches. Siéntate ahí, por favor. La comadre. Aquí te microfoneamos. Está okay. Está pásame bonita. El micrófono, Charlie, por favor, sí. Si eres tan amable. ¿Qué, mami? Ahí está. ¿Tu okay. Nombre? Hola, ah, no, no, espérame noches. Que te pregunte ella. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Gypsy. Gypsy. ¿De dónde viene ese nombre? Significa gitana en inglés. Ok. O sea, eres muy propia y muy perra. Sí, ¿verdad que sí? ¿Qué? A veces. Ah, ok. Siempre segura de lo que haces, de lo que dices. ¿Sí? Vas a barajear tres veces la baraja pensando en lo que tú quieres saber. O arreglar. Dale el micrófono al joven. Sí. Gracias por lo de joven. Pues si estás joven, mijo. Joven. Sí, sí, pues sí. Pues si te sientes viejo, pues me estás dando un patadón a mí para abajo. Si quieres, pásalos a Marisol para que las... No, es su suerte, es su suerte. Es su suerte de ella, ¿cómo se la va a pasar? No tiembles, tranquila. No tiembles. Tranquila. Tranquila, aquí tranquila, va a salir todo Gypsy. Aquí ah, sale cabrón, todo Gypsy. No, entonces, sí, tranquila. Chico, papá y mamá. ¿Con quién vienes, Gypsy? Con mis amigas y... Muy serias, ¿verdad? Muy serias ellas. Ok, con tus amigas y con tu mamá. Su sí. Mami de ella. Ahí está, te está grabando. A su sí. Mami de ella y a sus amigas. Sí, Jaime okay, Maussan, aquí, mi amor. Visita esta noche. ¿Deberías? ¿Parten en cruz? En tu pensamiento vas a decir tu nombre completo, fecha de nacimiento, meses de año. Okay, estamos correcto. Oyendo todos. ¿Todos se oyen? ¿Qué dicen? Sí, ya, manita, ya. Ok. ¿Tú pasaste por una traición de una persona? ¿Verdad? Y ha habido obstáculos. ¿Hace cuánto te pasó eso, Reina? No, 4 años. Ajá. Pues gracias a Dios, o sea, estás bendecida porque tú tienes a tu mami y ella, aparte de ser tu madre, es tu amiga, ¿sí? Son cosas que los tiempos han ido cambiando y mejorando. Antes a la mamá no podíamos decirle que esto, que lo otro... No podías escuchar la plática de un grande, te decían que te retiraras. Y ahorita no, ahorita platicas con la mamá, esperaba así, 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 mami. Igual, no, mijita, esto. O sea, siempre te apoya. Entonces tu mami te cuida y te apoya y tómalo en cuenta lo que ella te diga. Sí, porque es tiene mi mejor experiencia. Amiga. Exactamente. Tu mami y tus tetas. Sí, porque se pelean. Sí. Amigas, muchas, pues compito contigo. Que el pelado que hoy no con ella. No, no, no. Nunca seas envidiosa, las cosas vienen solitas, ¿sí? ¿Ok? Tienes que cerrar ese ciclo en el cual viviste, ¿sí?
porque te dejó mucho sabor de boca, está correcto. Y tú te retiraste, lo retiraron a ustedes, ¿sí? A ustedes hicieron un trabajo, ¿sí? Pues terminaste, pero eso ya fue, cierra ese ciclo y empieza cosas. Y no te ciegues al amor, de repente te ciegas. Dices tú, ay, voy a salir con este pelado, ay, a ver qué onda, ¿sí? Eso quítatelo de la mente, mami. Cada persona es diferente. Trátalo, o sea, estás hecha y derecha, ¿sí? No necesitas un pelado para que te mantenga. Diles, no se equivoquen, triperas, ¿sí? Porque hay muchas piojas que quieren un pelado que tenga para que las mantenga. ¡Ay, qué hueva! ¿Sí? ¿Está correcto? Estoy mal porque te quedas callada y ya terminé. ¿Está correcto? Sí. Ok. Cualquier cosa, hablamos y ahí van a aparecer mis redes. Y voy a hacer que avientes todo. Párate, suelta el micrófono. ¿Qué? Dame la mano, mami, ayúdame. Pásale, pásale, pásale. ¿Qué? No te puedo tirar al piso porque se va a ver mal, ¿sí? Pero lo voy a hacer de esta manera. ¿Tú te vas a relajar? Nene, tampoco así que se dio. Si no estamos en el culto, mami, así relajadita. Ah, su madre. Ahí está. ¿Cómo te sientes? Bien. Dile, a ver, dame el micrófono. Aquí está, aquí está, aquí me está. Me tronó los huesitos. Dile que te tronó todo. Bueno, sí. Aventaste todo lo que traías de maldición y de pobreza y de envidia. Gracias. Excelente. ¿Okay? El aplauso buenas para Jimsy, por favor. Por favor, ahora sí, por allá, por aquel lado. Más fuerte el aplauso para Jimsy, por favor, si es tan amable. Laura, por favor, tus redes sociales, si eres tan amable. Laura García, la señora del tarot. Sí, estoy a sus órdenes, hábleme por teléfono, no sé mucho de las redes, pero ahí aparece mi teléfono. Excelente. Me hablan, agendan una cita y yo los atiendo personalmente, ¿sí? Excelente. Está correcto. Muy buenas bien. Noches. Gracias, Laura. Bendiciones y gracias. No, hombre, ¿sí? Gracias a ti. Okay. Muchas gracias. Muchachos, nos vemos, joven. Nos vemos. Gusto en saludarlo y muchas bendiciones, que tenga buen viaje. Gracias. Señora. El aplauso para Laura García, muy bien. ¿Eh? Yeah, la señora del tarot. ¡Véngase, muchachos! ¡Laura! ¡Sí! ¡Laura! ¡Excelente! Muchas gracias a ti, muy bien. Oigan, pues bueno, ya sabes, no, Gypsy, ya sabes, ya sacaste todo. Y huele bastante. Hasta un pedito se te escuchó. ¿Dónde te apretó? Ahí se escuchó. Oigan, pues bueno, Rogelio, qué contento te ves. Hombre, sabes que yo no le creía a Chiron Man lo que dijo al principio, pero me queda claro que es cierto. Claro. Todo lo que dijiste, de que a mí, que cuando yo voy, que quieren, todo, me quedó claro perfectamente. Sí. No se siente, wey. No se siente. Ah, no. Por favor. Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué creen? Tenemos más sorpresas. A ver. Damas y caballeros, tenemos pues una sorpresa, que esto también puede ser de buena práctica para el día, más bien para todos los días, ¿ok? Porque como es un especial del amor, de la sensualidad, del cachondeo. Me estás calentando, me estás calentando. No, Mike. ¡Ay, cabrón! Oh, no, estás muy enfermo, güey. No, más enfermo tú que me ves y me imaginas sin ropa, Rogelio. ¡Ah, chinga! ¿Quién dijo? ¿Qué te, güey? ¿No es cierto? No. A veces sí. A veces, yo sé que sí. Se preguntarán Charlie, Marisol, Charlie y Rogelio, ¿por qué está ese tubo que es mejor conocido como una barra? O sea, en el deporte que a continuación vamos a presentar, pues bueno, hay una experta en el pole dance. Marisol, entonces no mames. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, el aplauso fuerte que se escuche para nuestra experta en pole dance, eso, Diana Cruz. Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Batman, también muy bien. Échame un micrófono de aquel lado, por favor, si eres tan amable. Este ahorita te lo cambias. Diana, ¿cómo estás otra vez? Ay, muy bien, me cansé. ¿Cansada? Sí. Oye, ¿no debería dar vuelta? Hay unos que, bueno, sí se puede. Hay estático y giratorio. Ah, este okay. Es el estático. Perfecto. Me preguntaba yo porque yo sé que, por decir, si yo le hago así, pues aquí ya me rechina la mano. Ah, entonces, sí. No quisiera que rechinaran, pues, otras cosas. ¿No? Imagínate. Pero bueno, Chiron Man, Rogelio, hola, que ahora sí hola, se gusto. Está riendo Rogelio. Tenía 20 minutos de no reírse. Hace 20 minutos. Pero ¿por qué me iba a reír si te estaban leyendo el tarot? Es una cosa súper seria. No, pero tú tienes que estar acá. Excelente. Oye, Marisol Vázquez. No, espérate, allá, Marisol, espérate. Vamos, Marisol. Ya le están diciendo. Te estoy presentando, por favor. Oye, Diana, pues bueno, principalmente gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Caballeros, les encargo el pedón en el que se van a meter. 3, 2, 3. El regalo y los globos y las flores pueden solucionar sus broncas mañana. No es cierto. Al final de cuentas, es un deporte del cual requiere muchísima fuerza. Y platícanos, por favor, ¿cuáles son las bases de este deporte, de este baile sensual, erótico? Por favor, para no decir palabras yo que no son. Bueno, el pole dance es un deporte que nació, bueno, nació en la India, se llama Malakum. Es sobre un poste. Entonces a partir de ahí pues empezaron las pole dancers más famosas, como también a incorporar movimientos de gimnasia. Okay. También incorporamos baile tipo ballet, etcétera, y baile contemporáneo. Okay. Y se trabaja todos los músculos, todos. Absolutamente todos los músculos. Igual y si quieres yo te tomo el micrófono y nos das algún ejemplo de algunos movimientos básicos, okay. Si eres tan amable, y nos vas diciendo pues el nombre o dónde estás haciendo más fuerza. Yo mira, yo con hacerle así para arriba voy a hacer fuerza de la cola, no tengas ninguna duda. O sea, me voy a agarrar de la mano, pero voy a hacer fuerza en otra parte. Entonces, okay. Este giro es el que le enseñamos a los principiantes, se llama 360. Empiezas con tu brazo derecho, lo más arriba. Okay. Vamos a imaginar que nuestras piernas son un compás. Okay. Pierna interna, que es la más cerca del tubo, es como si fuera el piquito que va en la libreta. Okay. Y mi pierna externa es el lápiz que dibuja el círculo. Va. Entonces, mi mano izquierda va a agarrar el pole, voy a girar. Vente, 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 vente. Gira, 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 gira. Cuando termine de dibujar el círculo, okay, levantas acá para que se. Y levantas la pompilla también para verte más sensual. Okay. ¿Intenta? ¿Lo intento yo? Sí, claro. Me parece perfecto. Pero bárbaro, sensual. ¡Qué bárbaro! Y tienes sensual, que empezar de puntitas, de puntitas. Sensual. Ah, de puntitas. De puntitas, ajá. Tu brazo interno bien arriba. Eso, eso. Ahora vas a dibujar un círculo con tu piecito externo. Dibujas. ¿Me agarro de aquí? Exacto. O si no, si te sientes muy fuerte. De con uno un brazo, solo. Con un brazo. No voy a. Ahí va, ¿y cómo me doy vuelo hacia? O sea, me empujo. Flexiona tu piernita interna y dibuja todo el círculo. Okay. Pero eso, sin despegar tu piernita interna. Súper sensual, sigue. Super sensual. No me despego de este. No te yo pensé que, o sea, me tenía que despegar aquí. Es un compás. Cuando terminas de dibujar el círculo, levantas el piquito. Levanto ya. Exactamente. Ok, okay. Ahora sí. Dale, dale. Discúlpenme, me creí más fuerte para levantar los dos pies del pendejo yo también. Ok. Dale, dale, dale. Dibujo, dibujo, uy, dibujo, termino, cachondo. Piso. ¡No piso, mames! Y con el otro, ahí está. Bien sensual, bien sensual. ¡Ponta, bebé! ¡Aquí está! Ok, ándale. No, yo no le hago esa Rogelio, madre. Rogelio, no, pero no, por... ¡Sí! Creer, o un gusanito, un gusanito. Un cruzadito, así, aquí. Así un cruzadito. Así. No, gusanito. Ah. Pecho, ya pancita, sé, pelvis ya, y aviento no, la pompa. No, o sea, mire, pecho, calma, la panza, peligro, no se cae esta chingadera no, con mi no panza. No, no se cae, no se cae, inténtelo. ¿Usted segura? A ver, otra vez, hágale el gusanito usted. Lento. Oiga, a mí pecho, me da miedo pancita, que se... pancita, pelvis, saco me da pompa. Miedo que se caiga de las botas usted, oiga. Ah, no, hombre, no. Están bien cómodas. Ok. Sensual, a ver, sensual. Pecho. Pecho, pancita. Pecho, pancita. Saco no. Pompa, como si le jalando la greña. ¿Cuál pinche pompa quiere que saque usted, hombre? O si está viendo que tengo nalgas. Pecho, pancita, pompa. ¡Ay! Otro, otro, pero que le pongan música. Ya, ya, ya. Que oye, le pongan música. Yo tengo otra técnica de eso. A ver. O sea, ver. Te pegas completo, sí, te pegas y vas separando de a poquito, entonces. Como si te jalan la greña. Y luego te vuelves detrás. A juntar. ¡Ay, papá! No, no. Ha 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 ha!
te dije. Eres un... Es el grip. Eres un... No. Lo que pasa es que le ponen un... O sea, vaya, para poder que resbale. ¿Qué bien le haces con las dos manos? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Como que tienes mucha práctica. ¿Yo qué, compadre? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué? Ya sé qué vas a hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Vas a hacer este giro. A ver. Ok. Ah, ya sé. Vamos a ver. Con el brazo derecho, la altura, ajá, okay, de sí, tu cara, la mano izquierda arriba, avientas el cuerpo hacia adelante y vas a hacer un abanico con tus piernas. Ay, ándale, no, pues. No. Ay, cabrón. A ver, no creo poder, pero... Sí, güey, yo quiero ver, güey. Ándale. Yo quiero ver desde aquí, güey. Abraza el tubo. Por el otro lado. Hasta tu axilita. Así. Ajá. Y luego esa mano arriba. Ajá. Tu cuerpo por adelante. Sí. Y vas a patear. Derecha, patea hacia allá. No, hombre. Ándale, ya sentí que voy a disputar los tobacos. Nomás dice así, sentí que voy por abajo. Pero baja los brazos aquí. Así. Dale. Ok. Fuerza. Sí, yo ocupo de pelo aquí para pescar, así como los postes de luz, así. Dale. Y pateas tu piernita derecha, okay, hacia allá. Así, ajá. Ándale. Muy bien. Pero las dos. El abanico, güey. Eso, hombre, tranquilo. Abanico. Venga, pero madre, sensual. Yo soy bien penoso para ser ridículo y aquí voy a hacerlo. Ahí va, una, dos. ¡No! ¡Te salió chingón, güey! ¡No, güey! ¡Oye, güey! ¡No mames! Ya me excité un chingo. ¿Quién trae uno de 50? ¿Quién trae uno de 50? Pues se lo ponemos. ¡Saquen los billetes! Oye, voy a poner una repetición llegando a la casa a ver qué tanto. No, te salió chingo, sí. Sí, te salió súper bien. Igual que sí. Sí. Bueno, mejor que ella, mejor. Marisol, por favor. Híjole, sí. ¿Algún paso para Marisol? ¿Algún paso? Ahí va. Bueno, algún movimiento como... Vamos a caminar alrededor del tubo. O sea, voy a dar vueltas. Sí. Nos ponemos de puntitas y vamos ya me mareo a dar tres todo, pasos yo, con tu pierna interna. Primero empiezo. Largo. Uno. Dos. Tres. Ganchas. A la chingada, man. Hijo de su... Ahí va, a ti no te micrófono. Yo fui putía en otros tiempos. Ayer. ¿Qué? No, digo que ayer me acordé de eso. Ajá, y empieza a caminar con tu pierna derecha y da tres pasos bien largos. Empieza a caminar, derecha. Camínale. Uno, eso, izquierda. ¿Qué fue? Güey, ¿por qué se escuchó? ¿Qué fue? Pero dile, ¿cómo se te hizo? Oigan, bueno, Diana, ahorita, por favor, fueron unos 20 segundos al principio, pero nos encantaría también que nos dieras otros ejemplos, a lo mejor unos movimientos más. ¿Más difíciles? Sí, unos más difíciles, siempre y cuando has estado en una estructura sí, de esas. Okay, sí, perdón, sí. Porque a mí me da miedo que de repente... Que se vaya de lado. Sí, el chavo le veía que le... No es cierto. Sí. Es con todo el respeto. Generalmente este tipo de de actos y actividades, pues de repente se pueden cruzar la línea quizá a la vulgaridad, pero al final de cuentas, pues bueno, es un deporte y aparte dentro de la sensualidad, específicamente para las mujeres, porque el hombre también se ve sensual en sí. Sí, de hecho. Tengo alumnos hombres, uno de ellos hace pole en tacones y también se ven muy sensuales. ¿Pero para quién? O sea, para todos. Oh, ¿para quién? Pero no puedes preguntar, ahorita que no viste lo cachondo que se vio este güey que dio la vuelta así, güey. Fluyó. No mames, yo me calenté, güey. Pero al final de cuentas, digo, o sea, si un hombre quiere verse sensual, tiene que caminar un poco, o sea... Eso. Así a lo mejor dale, no me veo. Dale, papi. Tu brazo arriba. Lo que cuestes. No sé por qué me gusta más así, mira. ¡Ah! ¡Ay, pues! ¡A su madre! ¡Eso!
Oye, muy bien. Mira, yo hice ese pequeño movimiento y me pegué aquí. Obviamente, no sé si una costilla ya me la chingué. ¿Qué condición se debe tener para hacer estas cosas? Y fuerza en los brazos. Fuerza. Sí. Los moretonzotes que se les hacen así. Quemadas, como... todo. Ya se hace, fuera de cualquier cosa, se hace callo también. Sí, en las manos, en lo que es, en las corvas. Quemadas. Eso quién sabe que sea, pero... Sí. Ándale, ahí está. Es un callo viejo. Ok. Excelente. Sí, normalmente ya no te vas acostumbrando al dolor. Al principio sí es como... Ah, cabrón. Cuando yo inicié Paul, mis papás no sabían y... Pues el típico que empecé a llegar con moretones y de que te pega tu novio. Y yo, claro que no. Y hasta que les dije y mi papá, ¿cómo? ¿Haces tubo? Y yo, sí. Y al principio no iba a las competencias a verme hasta que ella dijo, bueno, voy a ir. Y desde ahí ya nunca faltó. Órale, súper bien, ¿no? Y pues yo a las demás que estaban compitiendo. Viejo cerdo, cachonote. Llevaba billetes el señor aquí. Mi papá con billetes. Y una cubetita de tecates el vato. Cacahuates. Me veía a mí, yo creo. No te creas, papá, no te creas. Ah, es que el cariño. No, ¿Cómo se llama tú? Gustavo. Gustavo, ese. Con todo, Gustavo, hombre. Respeto, hombre. Sabemos cómo le gusta el pedo de meter billetes, hombre. Sabemos. Vive en Torreón, yo le puedo pasar la dirección. Don Gustavo, chingado, güey. Y mi papá Torreón, es de Durango. No, es de Durango. ¿Es de Durango? Estamos, sí. O sea, son vecinos. Migus, vamos, hombre. Excelente. ¿Sí saben por qué Diana empezó de Durango? ¿Y ustedes saben por qué empezó a bailar Pauls? Paul, perdón, porque vi una lacra y dijo, ¡ah! Me la mamé con ese chiste. Hubo una litera, ahí empezó todo. Empezó todo, cambió en mi vida. Vayan a verme al show, ¿eh? Puro chiste de eso. Este y otros. Otros igual. Oigan, iba a preguntar, ¿quieren ver una demostración? Pero le veo la cara a todos los vatos. ¿A qué nos sacaron este pedo? Hay un vato que se volteó la pinche butaca. Estaba así para que la... Vamos a ver una demostración de esta mujer profesional en el pole dance. ¡El aplauso para Diana Cruz! ¡Muy bien! Vénganse, por favor, de este lado. Sí, listo. Ok, hay otra canción que quieres... ¿traes una canción preparada? ¿No? Bueno, si quieres, creo que podemos ponerle una mejor canción. ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? ¿Esa? ¡Excelente! ¡Ándale! Es que... Te cambió la cara. Excelente, muy bien. Estoy como Diana Cruz 8 y también vengo de Frims Academia, por si gustan seguirlos en redes sociales. Excelente. Y estamos a sus órdenes. Muy bien. Fuerte el aplauso para Diana Cruz. Gracias. Bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias. El aplauso fuerte para Diana Cruz. Por favor. Excelente. Oigan. ¿Qué les pareció? Eso está muy chido, porque en los moteles a veces llega uno y hay tubo. ¿Y qué hace uno? Jugar, pendejear, hacerse graciosito. Sí, pero ahí como que no queriendo ya nos dejó 2-3 pasitos para tanto hombre y mujer, ¿verdad? 2-3 pasos. A mí me encantó el que hiciste tú, la verdad. No mames, güey. No, güey. Yo me sentí pues todo tronco. Yo tenía miedo, güey, a que de repente fueras a poner una mano arriba y se te fuera a acabar el pinche tubo porque prácticamente... Está el tamaño yo, del fíjate tubo, que yo, a mí lo que me ve es cuando las mujeres dijeran papá y se vinieran a violarlo, güey. ¿Por qué se ríen? El señor es muy sensual cuando hizo... De buenas ya no estaba Laura García, si no, ahí hubiera valido queso. Ahí hubiera aprovechado.
Ya sentía que me los agarró cuando estaba aquí. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Cómo viste, Marisol, esta práctica de pole dance? No, yo no voy a caminar, yo. ¿Qué, abuelita? A caminar. No, no, está muy padre. Es que no se oye. Sí, mira, se oye para afuera. Fumo mucho, tengo vicios muy feos. Fumo y luego me gusta el casino. O sea, chingado. Pura vida, pinche vida sedentaria, güey. Chingado. Pues ahí está, carnala, con ese. ¿Eh? Tú llegas del casino, está Richard dormido, le pones el pinche tubo y a bailar, papá. No, hombre, si llego encabronada porque me pelaron, imagínate, me voy a poner... ¿Qué, con qué gusto voy a llegar a bailar ahí el tubo, chingado? A lo mejor ahí te recuperas. Oye, es que no sabemos. A lo mejor el Richard es de los que va, échale, mami, échale. Y hay un billete. ¿Tú crees? No sé, ¿dónde está Richard? ¿Sí vino o no? Sí, amor, allá está mi gordo. Oye, bueno, y de repente si ponemos una estructura, mañana que te presentas, por favor, dale información donde va a ser tu show. No es cierto, no va a llevar la estructura, pero no sabía cómo chingados ligarlo. De no, la mañana vamos a estar en el Río 70. Bien. ¿Río 70? Sí, para que vayan a ver. Ah, les queda muy lejos. No les vayan. Yo les pago un Uber, pero si vayan. Es de verdad imperdible, imperdible el show. La sí, neta. Se la van a pasar muy padre. Y aparte en la compra del boleto, estamos rifando una moto. O sea, es no, un, no es, mames. Sí, sí, en la compra del boleto, ya sea señora, señor, muchachos, señores, todos participan en la rifa de la moto. Excelente. Mamalón. Y aparte va a haber otros premios también para los semifinalistas. Ok, a ver, bueno, entonces, Río 70, mañana 14 de febrero. Así horario. Es. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. ¿Y los boletos los podemos encontrar por? Ahí en Boletia y ahí mismo en taquilla del teatro. Y va a estar también Víctor Mer, que es el que nos va a echar la mano también muy ahí bueno, en el teatro. Muy bueno. Muy padre. Excelente. Muy, muy, muy mañana bien. No se olviden, ahí los esperamos en Río 70, ahí 14 está. De febrero. Excelente. Sabemos que cantas súper chido, Marisol, aparte que tienes... No me quise equivocar yo hace rato porque te iba a decir en el video que subimos en la historia... la dama de las... Ay, mil, pero sí. Ya, mil voces. Ya no. No, ya no. No, ¿para ya qué no es engañando Logan, ya no. A la gente tú? No son mil, pero se le acercaba. Eran 14 ni, voces. Ni dama tampoco, no, carnal. Entonces, pues no. Digo, no, yo digo de las mil voces, no. Ya va, manden a dormir a este viejito, ya tiene sueño. ¿Alguna canción que te quieres, Paquito, ver, te va a cachar? La nueva de esta que traí Yuridia con Ángel Aguilar. Ah, cabrón. La verdad ya te olvidé. Esa me da. Perdón si no te supe. ¿Sabes qué tono es, Marisol? ¿No? Dame la y luego te subes a mí. No, ay, no, sé. La chica. No, no es cierto. No sé si está en la. Todas. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y por mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda la vida traté de ignorar cómo dolías. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amores como tú y sé, solo se vive en una vez. Solamente me queda guardar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Gracias, gracias, chavos. Paquito. Oye, 5 segundos sacó la canción a aquellos muchachos y aparte la hermosísima voz que siempre gracias, ha caracterizado gracias, a Marisol. Y pues obviamente entre muchas imitaciones, parodias, la verdad que es un show muy divertido, los invitamos y les garantizamos que se la van a pasar súper bien. Boletos en Boletia. Boletia. Mi querido Rogelio. Primero hacer una aclaración. Yo creo...
porque es madreada todo lo que Marisol y yo nos tiramos. No pueden perderse el show de Marisol, neta. Es una chingonería, canta, imita, trae comedia, chingona, de verdad. Tenemos una amistad de más de 30 años y hemos compartido el escenario un chingo de veces. Es usted una chingona, carnal. Ah, muchas gracias. Igualmente, gracias. 14 de febrero. Y aparte estoy bien contenta porque ya me dieron un programa en Televisa. Así es que voy a tener mi programa en Televisa Monterrey. Y y para que vayan, vamos a tener muy buenos invitados entre ustedes. Excelente, entre ellos, oye, ustedes. Yo conozco una taratista que te la voy a llevar ahí. ¿Qué, güey? Sí la voy a llevar, ¿por qué no? ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 Oigan, pero Rogelio Ramos canta muy chingón también, de hecho. No. No, sí, señor. Ok. No, cabrón, sí, Carlos, le voy a pasar. Aquí tengo dos. Yo aquí tienes dos. Mari, ¿dónde traías la del otro? No, mira. Aquí está. Yo te lo saqué del. Mira, Willy. No, ¿cómo que se lo sacó? A Max se lo sacaste. Del chimuelo. Ok. ¿Huelo? Sí, huele a ti. Oye, aire, huele a ti. Ok, verdad, ¿cuál sí estará bien, maestro? No sé, una facilita. No, hombre, fácil, mis polainas. No, señor. Por favor, échame. Una de Lady Gaga. ¿Ya viste el video de Lady Gaga? ¿Cómo de Lady Gaga? Yo, hombre, no chingues tú, carnal. ¡Ay, que bailen el tubo, dice! ¡Ah, no, sí! Okay. No, el triste, mi estimado. No, está muy alto, está muy alto. Bájale de huevos. No. No sé, una bien alegre de madre como la almohada. Bien alegre de madre. Mirá, se la sabe. Ya jaló el micrófono. Sí, pero ya jaló. Apenas y ya me voy. Vuelve, perdona. Ese charro Avitia, cabrón. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Alegrota de madre para irnos arriba. Gracias. Dubrasca la pista ahora. Dubrasca la pista ahora. Oye, perdón, qué chingón. Duermo más gente que John Milton con esta canción, cabrón. Oigan, de hecho, hay varios que... ¿Quién la canta? ¿Ese Natanael Cano? ¿Quién la canta? Sí, ya. Bad Bunny la canta, Bad Bunny. Esas son canciones buenas, ¿no? Estos chamacos de ahora ya te llevan esas. Si tu novio no te mama el culo. Exacto. Oye. ¿Cómo? Ahí. No, ya se va a acabar en muy cosas, pero se verán desde la Biblia. Excelente. Mira, lo bueno... Bueno, no sé tú, que yo creo que sí, pero es que ya estamos al cuarto para las 12 para que nos cargue la chingada. Ya, de buena. Ya no nos toca vivir tanta chingada. Oigan, y pues obviamente, mi estimado y queridísimo Charlie Rodríguez, Chiron Man, es muy buen comediante porque canta para la chingada. No, compadre. Qué gente. No mames, qué gacho eres. Oye, no, pero no cantas en tu show. Nada, compadre, no, ni en las pedas, ni en ningún lado. Ni en el baño de repente. No, compadre. Ni de chiste. Que cante, dice el público. Alguna que te guste. Buena, wey. ¿Qué puedo cantar yo si no canto ni más? No. ¿La de cuál? Las... No, no me la sé. Ya estoy viejo. Aparte, no se le entiende.
Una de los cadetes. Ah, cadetes, güey. Una de cadetes, ni modo que no sepas de cadetes. Pues es que. No, no, ¿para qué le mueves, hombre? Eso me da mañanita. Queremos rating, queremos rating. Oiga, no, bueno, Chiron Man, este. En este es, rincón, ¿cómo tú clavas? Ándele, chévere. Ándele, abuelo, esa, ¿cómo se llamaba esa, abuelito? Sí, es que están pidiendo esa, güey. ¿Sí la pidió, sí o no? Sí la pidió. Ahorita vamos a una cantina y la ponemos. ¡Ah, chica, chica! Vamos con Pilo, ahí con Pilo, ahí soy con madre, con Pilo. Lo que sí, ya fuera de chingaderas, Charlie Rodríguez. Ya no sé si decirte Chiron Man nada más o Charlie Rodríguez. Yo me quiero llamar otra vez Charlie Rodríguez porque mucha gente, como yo, no nos adaptamos cuando un comediante tiene un nombre así como que compuesto, raro, ¿sí me explico? A mí me hablas de cualquier otro comediante que el Wiki Wiki, por ejemplo. Oh, yo como que siento que no, pero veo su comedia y dices, ah, cuenta con madre. Pero el nombre no. Entonces yo sí siento que mucha gente como que, Chiron Man, ¿qué es eso? Y luego hay gente que me dice, yo no he ido a ver tu show porque yo no concuerdo con el peje y que no sé, yo, ¿qué tiene que ver eso? Ah, no, que lo de Chairo y que la madre, y yo, de haber sabido que hay gente que está confundida, entonces, yo, Charlie Rodríguez, mejor. Charlie Rodríguez, así te podemos. Sí, compadre, yo ya me ando despidiendo de eso de Chiron Man, ¿eh? No, puedes ponerte Chiron Man, el neoliberal, para que vayan. Es cuestión de mercadotecnia, güey. O Chiron Man conservador. Fifí, o Chiron Man conservador. O Chiron Man Calderón, güey. Ándale, sí, está con madre. Ya, güey, y van todos, güey. Sí, los de un lado y los de otro. Calderón. Chiron Man García Luna. Ay, pues un pinche. Era Maranaya. Oigan, bueno, lo que sí les quiero platicar de Charlie Rodríguez es que su show puede durar una hora. Dos, tres, hasta cuatro horas, Charlie, ¿te has estado en el escenario? Bueno, yo he durado seis horitas más o menos, pero yo duré un tiempo, amigos míos, que sin querer queriendo, todos los shows duraban cinco horas, me presentaba en una ciudad y eran cinco horas, no podía hacer menos porque quedaban temas ahí guardados. ¡Ah, su madre! Todavía quedaban temas. Y es que estaba bien padre porque sin cabaretear ni nada, porque ahora ya es que pues, no es un apoyo, ¿verdad? Pues ya haces un poquito más de dinámica. Pero salía un tema otro y de que, ay, güey, no quiero. Yo tenía una teoría. La gente que vino a verme, pues a lo mejor hizo un esfuerzo y a lo mejor nunca me vuelve a ver. Pues de perdido que vaya un poquito más, ¿verdad? O si se nos mueren pronto, pues de perdido para que vaya ya. Cabrón, pues no voltees para allá, sí, para ningún lado, porque oye, sí. Era, ya hay gente de cuatro vacunas que se la está cargando la chingada. Era un show de comedia intensivo, Charlie. Oye, cinco horas, güey. No mames, duraba cinco. Como de aquí a Saltillo. No, de que Saltillo es una hora y media. No, caminando, caminando. Oye, la gente quería foto y todo y lo hacía, pero luego, fíjate, a Mike le ha de pasar más porque llena auditorios grandes. Ay. Pero fíjate, compadre, poco no. Te tomas fotos con 50 gentes, a lo mejor, ¿verdad? Que son poquitas, pero tú ya vienes cansado y tienes bien cansados los músculos de la cara. Entonces la gente te dice, sonríe, y tú le haces así. Pero tú crees que le haces así. Y ves la foto y dices, ¿por qué no sonreíste? Y tú sí sonreí y luego te das la foto. Puta, güey, yo que no sonrío nunca ya valió madre, güey, fíjate. Sí, no, pero. Yo puedo decir, ya me cansé de los músculos de aquí. No, pero es cansadito. Y no, ya le bajé, compadre. Ya quisiste también que la gente se quitara esa idea también del show. Y también fue difícil porque el hecho de decir, oye, güey, yo venía a tus shows anteriormente y duraba cuatro horas, ahora dura una hora y media, que es un chingo también una hora y media. Sí, haz cuenta que ya le bajé porque es que también se cansa uno, la varice y la espalda y te bofea, ya te dan ganas de ir a miar y toda la cosa. Ya. No, puta, güey. Dos horas. ¿Antes no te daban ganas nunca? No, ¿no fíjate, y tomaba en el escenario y tomaba. Che, vejigón loco que tengo. Y ahora ya no tomo, pero pues después de dos horas de show, ya quiero ir al baño, echarme un pedito, mirar, checar el celular, porque yo antes me aguantaba cinco horas sin ver el pinche celular. Okay. Y ya no. Ahora no, hasta la media hora de show ya quiero checar porque aquí ya está acá y cae. ¿Y cuando estás dormido te despiertas para checarlo o qué, güey? No, pues me procuro no dormir tanto. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chingado! Vampiro chingado. Ay, otra, pero cinco horas, güey, y no iba a ser. Es que ¿sabes cuál es la clave, Roger? Que ¿cómo sucedió? Yo la gente me empezó a conocer por show grosero, show de adultos, pero yo tenía show familiar y de parejas. Entonces yo decía, a ver, tranquilos, vamos a primero de menos a más. Y la gente que quería show de adultos se quedaba hasta el final. Se sorprendían que el de familia estaba divertido.
Y luego dicen, pero sigue el de parejas. Y subía un poco más de tono, ¿verdad? Okay. Y luego dicen, ya me divertí 3 horas con este güey. Ahora tres el y rojo. Media. Pues ahora vengo al rojo, ¿verdad? Entonces, Charlie, ¿ok? 30 segundos del show blanco totalmente. Una cosa que digas del show totalmente blanco, donde vamos empezando a verte. Algo que digas, un chiste, un gag, una pequeña rutina. Yo hablo de los comerciales bien bonitos. Cuando nosotros estábamos, yo tengo casi 39 años y uno veía comerciales de antes y no llorabas como los niños de ahora. Sale un comercial en YouTube y gritan, ¿verdad? Y le quieren picar el botón de omitir anuncio. Y uno no los aguantaba, hasta te los aprendías, ¿verdad? Cantaba las canciones, pa, 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 paleta, pa, 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 payaso. ¿Qué? Pon las piezas en su lugar y ponte muy atento, porque juegas contra el reloj, salta destreza, ¿verdad? Y yo estaban los tomatitos. Muy contentitos. Cuando para su suerte. Llegó del puerto. Uno jugaba, güey. Muy bien. Sí, o sea, cosa esa. Oye. Show para parejas, 30 segundos, un minuto de show para parejas. Show de parejas, fíjate, hay un monólogo que me encanta de que yo digo que pues las parejas de ahora pues ya son bien fríos, güey. Un vato le gusta una chava y le manda un inbox acá sordeado, acá, como decimos acá, cuco, así, un inbox mola, ¿verdad? Y antes, no, páratele enfrente y háblale. Uno le decía a los camaradas, no usas el N en la de la vuelta, no, ni te rimes, su papá es bien gacho, güey. Pero te gustaba, un día la veías pasar por la tienda y vas tras de ella tú con una botella de coca fingiendo que vas a comprar también. Y le sacabas pláticas, Elena, tú eres la de la vuelta, ¿va? Sí, casi no sales, ¿va? Es que mi papá es muy estricto y no puedo ir a tu casa un día. No, ni se te ocurra. Y ahí vas tú de pendejo un día. Buenas tardes. Y el viejo, ¿qué tienen de buenas? Señor, buenas tardes. ¿Qué quieres aquí? A su hija, ¿para qué la quieres? Quiero platicar. Platica conmigo. No, pues quiero hablar con ella. ¿Pero tú de qué hablas con ella, güey? Tú eres un pinche vago, tú no tienes estudio, güey. Mi hija es de casa, ganó una chingada su madre aquí, culero. Y tíos, viene azorrillado y así, güey. Hacemos monólogo de todo, bien, tanto bueno. Bonito y cochinote. Ahora, cochinote, güey. Ya tenemos, güey. Ah, bueno. Mira, ¿qué te puedes esperar? Bueno, de adultos ahí les va, porque siempre está más sabroso el de adultos por lo que es picoso, ¿verdad? Los vatos que somos tóxicos y que no superamos el pasado de la mujer, porque como si nos hubiera afectado, uno quiere saber todo. Y hay preguntas que no se preguntan, pero uno está pendejo, ¿verdad? Mi amor, porque mira, usted mujer nos puede ver ahí sentados viendo tele y uno está pensando, puras mamás. ¿Cuánto se le habrán chingado esta pendeja? Sí, ¿verdad? ¿Y ya qué? ¿Tienes 10 años con ella? 15, 20, y hasta piensa y piensa, puras mamás. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cuántos chiles llevas? ¿Para qué? Y ella te va a contestar los que ella sabe que tú ya sabes, ¿verdad? Sí, claro. Dice, él sabe 3 novios. Pues mis 3 exnovios. El Pepe, el Chuy y Fabián. Ajá. ¿Y el Toñín? ¿Qué tiene el Toñín? También me dijo que te chingó. No andaba contigo yo, pero me dijo, un día estamos jugando fútbol y terminando estaba diciendo cosas y habló de ti. Ah, pero no vale. ¿Por qué no vale? Pues es que estaba peda y no se vino, no me vino, no me acuerdo, no vale. Porque las mujeres tienen sí. Otros números, otros datos, ¿verdad? 3 que valen y 40 que no valen, ¿verdad? ¡Cabrón! Y los vatos estamos al revés, güey. Uno quiere alargar la cifra siempre, ¿verdad? Amor, ¿cuántas llevas? O peor, entre compas, güey, un mentirosísimo. ¿Cuántas llevas, carnal? O 50 viejas, yo, güey. ¿Cuál es mentiroso? La Sonia. ¡Ay, chinga, la Sonia no, güey! Estás en seco con ella, más agasajaban. ¡Ay, pero le toqué! ¡Vale! ¿Verdad? La quieres hacer más grande la cifra, güey. Antes no cuentas a tu mamá porque le chupaste las chiches de bebé, güey. O sea. Imagínate tú. Ya, mi mamá la chiste como 4 meses. O sea, güey, estamos pendejos uno, güey. No mames. El aplauso para el Charlie Rodríguez, por favor. Gracias. No mames. La verdad, Charlie tiene esa versatilidad de que de repente vas a una a privados, vas a. Sí, compadre. Entonces. ¿A ti no te incomoda el hecho de que de repente llegue el cliente y nomás te encargo que tranquilón porque es familia? Me toca, fíjate, y se cumple. Hay gente que dice, pero compa, güey, ese tú, sin groserías. No, hombre, pues uno va donde te contratan y haces el show como es, ¿verdad? Excelente. Me dicen, es que anda familia pues mayor, ¿verdad? Son más reservados. Perfecto. Oye, andan chavitos que no escuchen muchas chingaderas. Ah, perfecto. O me dicen, somos puros pelados, vete, dale. Ah, o puras mujeres, dice, pero órale. Ah, porque me contratan mucha despedida de soltera. Y siempre hay 3 tipos de despedida de soltera. Las que organiza la suegra, la mamá o las amigas. ¿Verdad? Con la de la suegra, cuidar la imagen, que no sepa lo puta que fuiste. Y porque pues el hijo se está llevando algo. ¿Verdad? Con la mamá no hay tanto pedo, pero con las tías y las así, las madrinas, con las abuelitas, ahí hay que conservar un poquito la imagen también. Y con las amigas esas saben qué pedo, con quién engañas al vato y qué les diga.
No pasa nada. Entonces digo, pues yo me viento como me lo pidan. Esa versatilidad. Próximas fechas, por favor, Charlie Rodríguez. Pues empezando mañana en Saltillo, la gente de Saltillo que me acompañen ahí en Don Gavino, se llama, acompáñenme por allá. Y voy a festejar mi 15 aniversario en el Auditorio Río 70, 17 de junio, para que me acompañen con dos funciones, justamente 4 p.m. para todas las edades. Pero se confunden cuando digo show familiar. Es para todos. Y digo pendejadas, groserías, temas fuertecillos, vulgares, pero simplemente no es show, es grosero. Okay. Esa es la diferencia de familiar. Le metes picardía y luego sabes son, y la otra vez, y le subes, sí. Justificas los temas. Aprovechando que cumples 15 años, te quisimos traer unos chamelas. No. No, pues entonces somos de la edad. Sí, empezamos en la misma camada. En la misma camada, cumplimos 15 años este 2023. Yo vi tu publicidad en en las redes sociales, precisamente antes de que Charlie sacara esa publicidad. ¿Qué piensas inmediatamente? Oye, güey, voy a festejar 15 años de comedia. Oye, pues son mis 15, mi quinceañero, mi quinceañera. Ajá. Entonces, aquí lo quiero aclarar. ¿Por qué chingos te copiaste de mí? De lo que yo pensé. No es cierto. Bueno, había, antes de nosotros subir a redes sociales, ya sin decir tantas palabras, empezábamos a hacer los bocetos del flyer y todo ese rollo, pero como somos tan amigos, sabemos que no hay ninguna bronca. No, esto yo lo sabía, nada. Pero tú no lo sabías. Sí, no. Entonces, y aparte. O sea, sí se copiaron, cabrones. No nos copiamos. Sí, a huevo. Lo estás aclarando porque son iguales. No, señor. Aparte, yo me presentaba, tú en junio, ¿verdad? Sí. Yo me presentaba en septiembre, pero cuando vimos tu publicidad, lo cambié a marzo. Entonces. Claro, mediados de mayo. No es cierto. Entonces, felicidades por los 15 años. Gracias, igualmente, carnal. Muchas gracias. Que a pesar de tanto éxito, no se nos puede olvidar que Mike también le batalló en eventitos y que el ballet y que todo, siempre bien luchista, gracias. bien emprendedor. Y con el apoyo de tu familia y tus carnales. Saludos a Roel, que pues, está con la clavícula. Sí, está recuperándose la clavícula. Y el buen Dani, que no sé si anda por aquí. Ahí anda, nada más que ya como, no como pesa 40 kilos. Ya no lo reconoces, güey. Ya está atrás. No, ya está atrás. Ya no lo reconoce. Flaco. Sí, ya bajó 40 kilos el hijo de la chingada. Qué chulada, a ver si me pasa el número del doctor. O a la vieja que lo decepcionó, ¿cómo estuvo el pedo? Sí, porque es que te decepcionan en flacas y te quedas triste y la chingada. Próximas fechas de Rogelio Ramos, por favor. Mañana ¿qué es, güey? Mañana es 14 de febrero. Mañana 14 no tengo ni madre, gracias a Dios. No me acuerdo, cabrón. El jueves trabajo en Querétaro. Okay. El viernes en San Luis Potosí y el sábado en California. Excelente. No me acuerdo dónde madres, pero. Yo debería tener mi teléfono aquí, se lo di a producción, porque ahí tengo las fechas y pues este fin de semana. No te preocupes, pero en las redes sociales están. En todas. En todas las redes sociales están ahí. Hasta las que no son mías, en todas las de ustedes. Le mandamos un saludo también a Rogelio Ramos Jr., que es también parte importante de tu carrera. Súper importante, súper importante. Es el que maneja todo el marketing, el contrato, todo lo ve él. Y como estaba igual que yo, de pinche desordenado, ahora está otra de mis hijas que nos, cabrones, están gastando a lo pendejo, no le, que es que sí se necesita alguien que te frene y que administre, güey, porque empieza a gastar más de lo que gana, está cabrón. ¿Cuántos años de carrera? 35 celebramos el año pasado, pero se acaba en noviembre, porque empezamos, en noviembre del año pasado empezamos los 35, el festejo de 35 y en noviembre de este año terminamos el festejo de un año de festejo. Rogelio Ramos, pues él ya sabe que yo lo admiro muchísimo. Gracias. Para mí, para muchos del gremio, pues es nuestro máster, pues. Gracias. Pero lo que admiro también mucho más, Roger, y esto a lo mejor nunca te lo he dicho en alguna, un programa en vivo, sabemos que antes pues no estabas tan metido en las redes, llega Rogelio Junior y obviamente también te empezó a apoyar en todo ese rollo. Pero qué chido el hecho de que tengas esos años vigente, porque has estado obviamente picando piedra, pero nunca lo soltaste y tienes, pues yo creo que ininterrumpidos, trabajando muchísimo. Y aparte que también
te acoplaste a las nuevas tecnologías, te acoplaste a las redes sociales, te acoplaste a que de repente vienes a un programa de este tipo, tenemos este tipo de segmentos, actividades, y lejos de decir, oye, no, espérame yo, porque mi imagen, obviamente que cuidas tu imagen y tienes la inteligencia para poder adaptarte. No, y no tengo ni la edad ni los kilos para andarme subiendo esa chingadera, ¿verdad? Para empezar. Pero no, bueno, lo de las redes sociales lo ha manejado Rogelio y ahora mi hija Alejandra también, pero el cambio de la comedia sí está muy cabrón, porque ahorita todo es sexista, todo es clasista, todo es homofobia. Sí, hay no, que está cabrón. Yo no conozco a ningún comediante, ni digo, y voy a incluir a Platanito, que de repente lo traen jodido, ningún comediante dice un chiste con ánimo de ofender a alguien. Es que una comedia y a veces se va uno del hocico, pero sí. Antes hacíamos chistes de todo, del terremoto del 85, al gordo era gordo, el flaco era flaco, el güero era güero, el moreno era moreno, y nadie se sentía. Ahorita sí, ahí hasta, no mamen que ya hay gordofobia, qué chinga palabra nueva es esa, güey, o sí, sea. Exacto. Sí, no, sí, pues sí. Imagínate yo, ¿cómo puedo ser gordofóbico? Me odio yo solo. Bueno, pues ahí están también las redes sociales de Rogelio, que suben apareciendo en pantalla para que vayan a ver todas las fechas que tiene de gira por todo México, Estados Unidos. Entonces, no se lo pierdan, un show de muchísima, muchísima calidad. Marisol, gracias. Aparte del 14 de febrero, que es mañana, otra presentación que gustes sí, anunciar. El miércoles vamos a estar en Nuevo Laredo en el cierre de campaña de una... No sé qué sea, me contaron. Le vale madre la candidata, ¿no? A mí me pagaron muy bien, yo voy a ir. ¿No? Qué chingona y eres, cabrón. Un cierre de campaña de una diputada, no sé qué. Okay. Ay, saludos a la señora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Imelda qué? No, Miller. ¿Imelda no, Miller? No, Imelda, espérame. Imelda San Miguel. Ok. Imelda. Oh, ¿y cuándo es? ¿Cuándo es? No. Es el miércoles. Bueno, yo el jueves descansamos. Fecha libre de Marisol. Y viernes y sábado también trabajamos, no sé dónde ya. Ah, estoy chingando, ya me voy. Oigan. Excelente. Para la raza, ahora quiero invitarlos a mi show. Raza de Acuña este viernes que viene y Piedras Negras el sábado. Acuña, viernes, Piedras Negras el sábado. Después de un ratito de no estar por aquellos rumbos, los invitamos. Y Nava, Coahuila, la próxima semana. Ahí están también las redes, también las fechas en mis redes. ¿En Nava, sí, ya Coahuila? Sí, pero que en un teatro o en un... Pues... ¿Ahí en Nava? Ah, ok. Sí, como dijo Rogelio, ¿qué puede haber en Nava? No, pues Nava. No, pues yo no dije nada. No, no es cierto. Te digo que la traen con la gente de Coahuila, esos perros. Dama, soy de Coahuila, ¿cómo la voy a traer con la gente? ¿Por qué le tiras caca? No, aquí en la Coahuila, ¿cómo la voy a tirar? A Monclova tampoco, a ti. Ah, chido. En el camerino van a arreglar sus diferencias. Damas y caballeros, mañana a las 9 de la noche, producción, si no me equivoco, 9 a las 8 de la noche. A las 8 de la noche lanzamos los próximos invitados del próximo lunes. Tienen que estar bien al pendiente porque son, ¿cómo lo puedo decir? Son unos comediantes que están rompiendo madres en todo México, en Estados Unidos, en Europa y también en Sudamérica. Así es que pendientes, 9 de la noche, el 8 de la noche, mañana daremos la información y pues el próximo lunes obviamente nos vemos a las 8 de la noche aquí en el Auditorio Santiago, transmitido este programa por todas las redes sociales de su servidor. Y los accesos, recuerden, zonadesmadre@mksagencia.com. Vayan mandándolos porque... Yo sé lo que les digo y es cupo limitado. Muchísimas gracias, Charlie, no, Roger, gracias. Marisol. Gracias, gracias, gracias a Paquito López, a Quorum también. Muchas, muchas gracias. Gracias a la gente que estuvo conectada desde sus dispositivos. Gracias también al público. Fuerte el aplauso para el público en vivo. Público presente. ¡Nos vemos!